Carlos. Sí. ¿Luego mandas el texto, o sea, la pizarra por correo? Sí, puedo hacerlo, no hay problema. Vale, Sí, gracias. ya, listo. Bien, entonces, bueno, como les dije, este curso es sobre Tableau de Jung. Y bueno, los tableaux de Jung es una estructura combinatoria, ¿sí? Que la verdad tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones, ¿sí? Solo por mencionarles algunas, en teoría de representaciones. Aparece mucho estas cuestiones de tableau de Jung. Yo me estoy, digamos, queriendo convertir en especialista en teoría de representaciones. Estoy en ese proceso. Sí. Sobre todo eso es útil para entender representaciones de los grupos simétricos, grupos de Coxeter. En general, más general que grupos de Coxeter, también sirve para entender las representaciones de grupos de reflexiones complejas. Álgebras de Hecking. Y bueno, lo que yo estoy estudiando, trabajando, digamos, investigando ahora, que son las álgebras de Chernik. Bueno, y muchas cosas más, muchísimas cosas más. En teoría de representaciones, esto juega un papel fundamental, ¿sí? La parte de tableau. También tiene aplicaciones dentro de lo que se llaman las funciones simétricas. Sí. Aquí aparece, por ejemplo, en las famosas reglas de Pieri. Los números de Liddell-Wolf-Richardson. Etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas igual en la parte de funciones simétricas. También tiene aplicaciones dentro de la geometría algebraica. Sí, específicamente en lo que se conoce como cálculo de Schubert. Y bueno, esto de aquí, de hecho, es justamente para lo que se hace en geometría algebraica, se utiliza esta parte de tableau de Jung, funciones simétricas, junto con las representaciones de los grupos simétricos del grupo GLN, para entender los anillos de cohomología de las variedades grassmannianas. Grassmannianas. Su cohomología, que es, bueno, de hecho, es justamente lo que es el cálculo de Schubert. Entonces, bueno, como ven, eso solo por mencionar algunas de las aplicaciones de lo que vamos a ver hoy, digamos, no hoy, esta semana, ¿sí? Como les digo, es una teoría, de hecho, que ustedes van a sentirla que es muy, muy básica, ¿sí? Pero pese a ello, el potencial que tiene es tremendo. Bien, entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que es sobre, para poder definir lo que es un tablón, necesitamos hablar primero de lo que son particiones. Entonces, vamos a ver, empezar con particiones. Entonces, definición. Entonces, una partición es una secuencia finita, o sucesión si quieren, lambda igual a lambda 1, lambda 2, lambda 3, etcétera, hasta un lambda k. ¿Dónde? ¿Qué son esos lambda i? Esos lambda i son números enteros, ¿sí? Mayores o iguales que cero, ¿sí? Si yo utilizar el z sub mayor o igual que cero para indicar que son enteros no negativos. De hecho, aquí voy a exigirle que sean mayores que cero por ahora, ¿sí? Y con la siguiente condición, que sea decreciente. Entonces, lambda 1 es mayor o igual que lambda 2, mayor o igual que lambda 3, etcétera. Mayor o igual que lambda k. Eso es una partición. Es una sucesión de números enteros positivos, que es decreciente, nada más, finita. Por ejemplo, esto de aquí, por ejemplo, el 5, 3, 3, 2, 1, 1, 1, eso es una partición. Por ejemplo, 1, si solito, eso es una partición.
Si es una secuencia finita, no importa cuántos, digamos, entradas tenga. Eso si lo vienen como vector, no importa el número de entradas. Lo importante es que, de hecho, incluso pueden tener cero entradas, ¿sí? Si tienen cero entradas, tenemos el vacío, también es una partición. Sí, porque ninguna parte dice que K sea mayor o igual que 1, ¿no? Puede ser 0 también, y en ese caso tendríamos vacío. Ya, entonces vamos a ver algunos, digamos, como invariantes o estadísticos asociados a estas particiones, ¿sí? El primero de ellos es el peso. Sí, entonces, si lambda es una partición, escribirlo así, si lambda igual lambda 1, lambda K es una partición, su peso se define por, lo ponemos así entre valor absoluto lambda, y se define simplemente como la suma de sus entradas, es decir, es lambda 1 más lambda 2 más etcétera más lambda k. Ya, bien. Entonces, en este caso, si n es igual al peso de lambda, aquí decimos, aumentamos la terminología, decimos que lambda es una partición de n. Entonces, una partición de n, ¿qué es? Es una partición tal que la suma de todas sus entradas, ¿sí?, nos da justamente n. Y algo que olvidé mencionar es que, voy a decirlo aquí de una vez, a los números lambda sub i, esos que aparecen en las entradas de lambda, se las llama, se debe mencionarlo arriba, lo olvidé, se los llama las partes de lambda, por eso el nombre partición. Bien, entonces, por ejemplo, esta primera partición que tenemos acá arriba la voy a llamar lambda, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, tenemos que lambda es una partición ¿de qué número? Entonces, veamos qué partes, cuántos suman, ¿no? Sería 5 más 3, 8, más 3, 11, más 2 son 13, 14, 15, 16, ¿no? Si no me equivoqué en nada, sería 16, ¿no? A ver. 3 más 3 son 6, 2 son 8, 10, 16, sí, está bien. Entonces, en este caso, este lambda es una partición 16, ¿por qué? Porque sus partes, o sea, el 5, el 3 más 3 más 2 más 1 más 1 más 1 suman 16, ¿no? La segunda, esa sería una partición de 1, y el vacío es partición de 0, ¿no? No hay mucho que hacer ahí. Una suma vacía es 0 por definición, por convención, si quieren, incluso. Bien. Ya. Vamos a denotar lo siguiente. Entonces, un poco de notación. Si lambda es partición de n, escribimos así, lambda, eso se lee, lambda es partición de n. ¿Sí? Y vamos a denotar por par de n, par sub n, digamos, al conjunto de todos los lambda, tales que lambda es partición de n. Vamos a denotarlo así. Y voy a denotar por par, sin subíndice, a la unión de todos los par de n. Desde n igual 0 hasta infinito. Bien. Bien, veamos ejemplos. ¿Sí? Veamos ejemplos de esto de aquí. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos par de n para algunos n. Ejemplos. Empecemos con los más básicos. Bueno, par de 0. ¿Sí? Es el conjunto de particiones del 0. Solo es el vacío, ¿no? No puedo tener una sucesión que sume 0 con enteros positivos, así que tiene que ser el vacío. Las particiones de 1 vendría a ser solamente el vector formado por el 1, porque si tengo más de un entero positivo ya no puedes sumar 1, ¿no? En par de 2 la cosa sigue siendo un poco aburrida, pero menos aburrida que antes. Sí, ¿de cuántas formas puedo sumar 2 yo? Con el 2 solito, eso suma 2, ¿verdad? O también con el 1, 1. ¿Sí? No tengo más. Estas son todas las formas posibles de sumar 2. Par de 3, eso sonó gracioso, el conjunto de particiones del 3, ¿sí? Serían el 3 solito, ese suma 3, el 2 con el 1 suma 3, ¿sí? Y el 1, 1, 1, ¿sí? Bueno, alguien puede decirme, ¿por qué no pongo el 1,2? Recuerden que tiene que ser decreciente, es la condición para que sea una partición, es que sea decreciente, ¿sí? Calculemos las particiones de 4.
serían el 4 solo, luego podríamos tener, por ejemplo, 3 y 1, ¿sí? Luego podríamos tener 2, 2, eso suman 4, también podría tener 2, 1, 1, ¿sí? Y luego podría tener 1, 1, 1, 1, y no tendríamos más, ¿no? Me parece que esas son todas las particiones de 4, ¿sí? Aquí está el 4, si 3 más 1, 4. Si alguna otra partición tiene el 3, necesariamente tiene que ser 3, 1, no puede ser otra. Bien, para que tenga un 2, puede ser 2, 2 o 2, 1, 1. No hay más opciones para que sume 4. Y finalmente, que no tenga ningún número mayor o igual que 2, sería solo la 1, 1, 1, 1. Y así podemos seguir construyendo, ¿sí? Voy a terminar con este, las particiones de 5. Tenemos el 5. Entonces, ya, esa es la única partición que tiene el número 5. Por ejemplo, si tiene 4, la otra tiene que ser 1, no le queda de otra. Ahora, con el 3 es más interesante. Yo puedo poner 3 y 2 para que sume 5, o puedo poner 3, 1 y 1. ¿Sí? Ya no tengo más particiones que tengan que empiecen con el 3, ¿no? Entonces, con el 2. Con el 2 puedo tener 2, 2 y 1. No puede ser creciente, así que no puedo poner 2, 3. Tiene que ser decreciente, recuerden. Podría poner 2, 1, 1, 1. Eso suma 5. Podría poner... Ya creo que no tengo nada más con el 2, ¿no? No. Entonces solo me quedaría 5 unos. 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ahí tenemos todas las particiones de los 6 primeros números naturales, ¿no? Desde el 0 hasta el 5. Bien. También vamos a definir lo que es el largo de una partición. Entonces, si lambda igual a lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub k, es una partición, voy a ponerse una partición de n. Entonces, el largo de lambda se define por, vamos a escribirlo así, l de lambda, ¿sí? Igual a k. Es el número de partes de lambda, ¿sí? Entonces, aquí es el número de partes de lambda. Recuerden que esos de aquí, lambda 1, lambda 2, hasta lambda k, los llamábamos las partes. Bien. Ahora bien, para nosotros va a ser muy útil, solo por utilidad, vamos a veces nos va a ser muy útil que aceptemos que las particiones tengan ceros, ¿sí? Según la definición que yo di en la página anterior, ¿sí? Ustedes ven la definición. Y yo lo que estoy pidiendo es que los lambda i sean enteros positivos, o sea, que no pueden ser cero, ¿sí? Pero me conviene que las particiones puedan o no puedan tener cero. Entonces, vamos a corregir ese pequeño defecto, ¿sí? Y esto nos va a costar un poco de trabajo, vamos a tener que pagar un precio para poder corregir este defecto. Entonces, voy a dar primero la idea, ¿sí? Y luego lo voy a formalizar. Entonces, esto va a ser una idea. Entonces, yo quisiera, ¿sí? Que las particiones lambda igual a 5, 4, por ejemplo, 3, 3, 1, 1, y esa de aquí, la otra la voy a poner sin nombre, mejor dicho, las dos sin nombre. 5, 4, 3, 3, 1, 1, 0, de hecho voy a poner más, no solo esas dos. 5, 4, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0. 0, por ejemplo, y por ejemplo esta 5, 4, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, etcétera, 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 sí, 0, 0, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Todos estos de aquí son como que esencialmente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes son todas iguales en todas, ¿sí? Las primeras 6 partes todas tienen lo mismo, ¿sí? Entonces, es como que hasta la sexta componente, todas son lo mismo. ¿Sí? Y a partir de la séptima en adelante, en este caso, todas son cero. ¿Sí? Entonces, como que intuitivamente yo quisiera que esas de aquí pudieran representar exactamente la misma partición. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer que cuando dos sucesiones difieran solamente por ceros al final, vamos a decir que van a denotar a la misma partición. Son representantes de la misma partición. Pero aquí, ¿qué significa la palabra representante? Entonces, bien, para eso vamos a hacer esto formalmente, ¿sí? Entonces voy a tratar de explicar formalmente qué significa
que dos sucesiones representen a la misma partición. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir sea Pn, ¿sí? El conjunto de todas las n uplas, voy a ponerles así, lambda 1 hasta lambda n, ¿sí? Noten el n, está aquí mismo, ¿sí? Tales que lambda i son números enteros mayores o iguales que 0 ahora, ¿sí? Tales que lambda 1 es mayor o igual que lambda 2, mayor o igual, etcétera, mayor o igual que lambda n. ¿Sí? Entonces son todas las sucesiones de n partes, o sea, con n entradas, formadas por números enteros y que son decrecientes. Ese conjunto le llamo Pn. Y voy a llamar P infinito, ¿sí? El conjunto de todas las sucesiones de la forma lambda 1, lambda n, etcétera, hasta el infinito. Estas van a ser sucesiones infinitas, ¿sí? Tales que igual, lambda i son números enteros mayores o iguales que 0, son decrecientes, ¿sí? Y la condición adicional es que a partir de un cierto n, muy suficientemente grande, se hagan 0, ¿sí? Y tales que existe un n, número entero, ¿sí? Tal que lambda i, voy a decirle, sea igual a 0 para todo i mayor o igual que n. Son todas las posibles sucesiones que a partir de un cierto término se van a hacer 0, de ahí en adelante. Y voy a definir el conjunto P como la unión de esos de aquí. O sea, va a ser el P infinito, unión, voy a escribir esto más bonito, unión con n mayor o igual que 0 de Pn. Bien, entonces, ya, estos elementos de aquí todavía no puedo decir que, decir que aquí están las particiones. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que varias cosas se identifiquen, ¿sí? Entonces, para que varias cosas se identifiquen, yo lo que necesito hacer es una relación de equivalencia. Entonces, justamente vamos a definir ahora una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, si lambda, y voy a ponerle si lambda i, y mu igual a mu i, son elementos de P. Entonces, voy a definir una relación de equivalencia. Definimos una relación de equivalencia lambda equivalente a mu, sí y solo si sucede lo siguiente. Entonces, existe un j sin número entero, tal que lambda i es igual a mu i, ¿sí? Para todo i menor o igual que j, y tales que, y esos de aquí son, aquí me falta decir, son todos mayores que ceros, hasta este j son todos mayores que cero e iguales, ¿sí? Y tales que lambda i es igual a mu i, igual a cero. Aquí debería ser un poquito más cuidadoso. Más bien así. Lambda i es igual a cero para todo i mayor estrictamente que j. ¿Sí? Y mu i igual a cero para todo i mayor estrictamente que j. ¿Sí? Y aquí hay que tener este cuidado que qué significa esto de aquí, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, este elemento lambda, ¿sí? Tenga solo, digamos, 10 componentes. Entonces, este mayor que J indica desde donde sea el J hasta el 10. ¿Sí? O sea, no se pasa más allá porque eso no estaría definido. ¿Sí? Se entiende, creo que por contexto, lo que significa esto. Bien. Entonces, eso de aquí es claramente una relación de equivalencia. ¿Sí? Esto de aquí es relación de equivalencia. Sobre el conjunto P. ¿Sí? Y entonces, yo puedo formar el conjunto. ¿Sí? Y formamos el conjunto, voy a ponerle P' por ahora, que va a ser este conjunto P cocientado por esta relación de equivalencia. Bien. Y resulta que este conjunto P', ¿sí? Tiene una biyección natural con las particiones. Entonces existe una biyección natural voy a ponerle phi, que va del conjunto de particiones hacia este conjunto P', ¿sí? Que toma una partición lambda y la envía a su clase de equivalencia acá. ¿Sí? Recordemos que los elementos de lambda, ¿sí? Si lambda es una partición de largo acá, voy a poner aquí, si lambda es una partición de largo acá, entonces lambda pertenece al conjunto PK, obviamente. ¿Sí? Entonces tiene sentido tomar su clase de equivalencia acá, en este conjunto P'. Y esta función es biyectiva. ¿Sí? Esto es un ejercicio fácil. ¿Sí? Y entonces, aquí yo ya puedo entonces identificar a los elementos representados por lambda, ¿sí? Cualquier representante de la clase de lambda,
yo lo puedo identificar con la partición lambda gracias a lo que he hecho, ¿sí? Ya, entonces, bueno, esto quizás para algunos fue chino, pero no se preocupen. Entonces, si no entendieron esta parte, no es ningún problema. Lo único que les digo es lo que dije aquí anteriormente, ¿sí? Que si yo tengo que todos los primeros números son iguales y al final solo difieren por ceros, entonces para mí van a ser la misma partición. Eso es lo importante, esa es la moraleja, digamos, esta construcción que hice, ¿sí? Pero como les digo, esta es solo la formalización de esta idea, nada más. Bien, si alguien quiere, bueno, no hay muchos más detalles en las notas escritas, las que vamos a subir después, pero ahí está escrita también esa construcción con un poco más de detalle, quizá, aunque no mucho más detalle. Ya, entonces, ahora voy a presentar otra forma de escribir particiones, ¿sí? Entonces, para eso voy a necesitar un poco de notación. Entonces, bueno, notación. Entonces, sea lambda igual lambda 1 hasta lambda k, una partición. Voy a definir m sub i de lambda, ¿sí? O a veces se lo escribe solo m sub i cuando la lambda está sobreentendida. Se conjunta todos los elementos j, tales que lambda j es igual a i, ¿sí? Es el número de partes de la partición, ¿sí? Que son iguales a i. Eso es el mi de lambda, ¿sí? Un ejemplo, eso se entiende mejor con ejemplos. Por ejemplo, tomamos esta partición, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1. Yo puedo agregar 0 si quisiera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, el M1 de lambda? Es el número de veces que aparece el 1, ¿sí? Es el número de J, tal vez que lambda J es igual a 1, es el número de veces que aparece el 1. El 1 aparece 3 veces, 1, 2, 3. Entonces, este equivale a 3. El M2 de lambda es el número de veces que aparece el 2. El 2 aparece solo una vez, ¿sí? El M3 de lambda aparece 3 veces, así que me queda 3. Y el M4 de lambda, en este caso, aparece solo una vez, sería 1. ¿Podríamos calcular el M5 de lambda? Claro que podemos. ¿Cuántas veces aparece el 5? 0. Entonces aparece 0 veces, ¿no? Si alguien quiere, puede calcular el M537.682 de lambda. Y este vale 0 porque el número 537.182 no aparece ninguna vez en lambda, ¿no? Entonces, es bien fácil entender el concepto de lo que es, la idea de lo que es este número MI, ¿sí? La ventaja de este MI es que me permite escribir las particiones de manera mucho más compacta, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir, o escribimos, en este caso, lambda de la siguiente forma. 1 a la M1, 2 a la M, perdón, a la M2, 3 a la M3, etc. ¿Sí? Me explico. Con el ejemplo se entiende mejor. Y puedo escribir entonces lambda como, entonces, digamos, el 1 aparece 3 veces, entonces lo voy a escribir como 1 al cubo. Eso significa que el 1 aparece 3 veces. El 2 aparece una vez, lo pongo como 2 a la 1. ¿Sí? El 3 aparece 3 veces, lo escribo como 3 al cubo. El 4 aparece una vez, 4 a la 1. El 5 aparece ninguna vez, 5 a la 0. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Y aquí una indicación es que omitimos los que tienen exponente 0. ¿Sí? Omitimos a quienes tienen exponente 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la partición 7, 7, 5, 5, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, por ejemplo, eso es una partición, ¿sí? ¿Cómo lo escribirías en esta notación? Yo lo escribiría así. 1, entonces 1 aparece 5 veces, entonces sería 1 a la quinta. 2 aparece una vez, 2 a la 1. 3 no aparece ninguna vez, entonces lo omito, me olvido de él. El 4 no aparece ninguna vez, lo omito, me olvido de él. El 5 aparece 3 veces, entonces 5 al cubo. El 6 no aparece ninguna vez. Y el 7, 2 veces, 7 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas son dos formas de escribir a la misma partición. ¿Sí? Entonces, si estuviera al revés, si yo les dijera que el otro ejemplo, ¿sí? Si yo les dijera que lambda es la partición, por ejemplo, 1 cuadrado, 3 a la cuarta, 4 a la 1, 6 al cubo. ¿Qué partición es esta? Es fácil, ¿no? Entonces vemos, ¿cuál es el número más grande? El 6. ¿Cuántas veces aparece? 3. Entonces sería 6, 6, 6. Luego sigue el 4, que aparece una vez. Luego el 3, que aparece 4 veces. ¿Sí? Y luego el 1, que aparece 2 veces.
¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo pasarme de la una a la otra notación sin ningún problema. Bien, hay de hecho muchas más notaciones. ¿Sí? Hay muchísimas más notaciones para particiones, pero no las voy a utilizar aquí, así que no las voy a presentar. Si a alguien se interesa, le interesa ver más notaciones, le recomiendo mucho el libro de McDonald's. ¿Sí? Es una referencia. De hecho, es la mejor referencia que hay para funciones simétricas. Si a alguien le interesa aprender funciones simétricas, el libro de McDonald's, que se llama Symmetric Functions. On whole polynomials. En la sección 1.1. La sección 1.1 del libro sobre particiones. En general, tiene muchas cosas que no vamos a topar aquí, pero ahí pueden encontrar. La notación que, a la que les digo que hay otra notación y que es muy bonita es la famosa notación de Frobenius. Es súper útil, pero no la vamos a utilizar aquí, pero solo para que sepan que hay más notaciones. ¿Sí? De hecho, podríamos hacer un ejercicio con esta notación de Frobenius para que vean que no es nada del otro mundo, es algo bien, bien, bien simpático. ¿Sí? Podríamos hacer un ejercicio luego. Ya, entonces quiero seguir explorando un ratito esos números MI que acabo de definir. ¿Sí? Exploremoslos un poco. Esos números tienen la siguiente propiedad. El peso de la partición, ¿sí? Yo lo puedo escribir como la suma desde igual 1 hasta, bueno, voy a ponerle como i mayor igual que 1, no pasa nada, de i por mi de lambda, m sub i por si acaso. Veamos por qué. Primero un ejemplo, y ahí se van a dar cuenta de que esto de aquí es cierto, ¿no? Si yo tengo la partición lambda, por ejemplo, me invento, 6, 6, 6, esto es muy satánico, 5, 4, 3, 3, 3, 1, 1, ya, por ejemplo, esa partición, ¿sí? ¿Cuánto vale su peso? Recuerden que el peso es la suma de las partes, ¿no? Entonces esto vale 6 más 6 más 6, que sería, voy a ponerlo así, 3 por 6, más el 5, que sería 1 por 5, más el 4, que sería 1 por 4, más el 3 veces el 3, que sería 3 por 3, y más 2 veces el 1. ¿Sí? Y ahora bien, identifiquemos, ¿qué es este 3? ¿Sí? Este 3 es el m sub 6 de lambda, es el número de veces que aparece el 6 en lambda, ¿sí o no? Ese es ese 3. ¿Sí? Este 1 de aquí es el m sub 5 de lambda, el número de veces que aparece el 5, igual este 4 es el m sub 4 de lambda, este 3 de aquí es el m sub 3 de lambda, y este 2 de aquí, ¿sí?, es el m sub, perdón, sí, el m sub 1 de lambda. ¿Sí? Bien, ustedes van a decir, pero aquí falta, según esta suma aquí debería haber un m sub 2, sí, pero el m sub 2 vale 0. Si quisieran, yo podría escribir aquí más 0 por 2, y este 0 de aquí es el m sub 2 de lambda. ¿No? ¿Se da cuenta qué estoy haciendo? Multiplicando al 6 por el m sub 6, ¿no? Al 5 por el m sub 5, al 4 por el m sub 4, al 3 por el m sub 3, etcétera, 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 ¿no? Y es justamente multiplicar i por el m sub i, ¿sí? Y sumar eso. Y eso nos da justamente el peso de lambda, ¿sí? Entonces creo que esa relación es obvia una vez visto, por ejemplo, analizado este ejemplo, ¿sí? Porque simplemente, si yo quiero sumar todos los elementos de aquí, yo los agrupo los que están repetidos, ¿sí? Y simplemente multiplico ese número por el número de veces que se repite. Y luego sumo todas esas multiplicaciones. Es justamente lo que estamos haciendo. Esto de aquí, si quieren, es la propiedad asociativa de la suma. ¿Sí? Solo que en una partición, nada más. Estoy agrupándolos por términos iguales y luego sumándolos. Nada más. Es la propiedad asociativa de la suma. Bien. También tenemos una fórmula bonita para el largo de lambda. ¿Sí? El largo de lambda simplemente es la suma con i mayor o igual que 0 de los mi de lambda. Nada más. ¿Por qué? Recuerden que era largo, era el número de partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿esas cuántas partes tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 partes, ¿no? Entonces, en este caso, el largo de lambda vale 10. Es el número de partes. ¿Y cómo encontramos este 10? Bueno, hay 3, 6. Entonces, este porta 3. Hay un 5, este porta 1. Hay un 4, este porta 1. Hay 3, 3, este porta 3. Hay 2, 1, este porta 2, ¿sí?
Tengo tres de este elemento, uno de este, tres de este, dos de este. Son justamente los MIs. Este es el M6, el 3, el M5, el M4, el M3, el M1. ¿Sí? Y la suma de ellos me da justamente 10. Tengo 3 más 1 más 1, 6 más 3. A ver, ¿me equivoqué en algo? No, no, 3 más 3, 3 más 1 más 1, 5, perdón. 5 más 3 son 8 y más 2 son 10. Sí, está bien. 10. ¿Sí? Entonces, igual pueden ver aquí que tenemos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente estoy contando el número de elementos, pero estoy contando igual. Primero agrupo los repetidos, los cuántos repetidos hay, y luego sumo todo eso. Es lo mismo, estoy contando el número de entradas o el número de partes. ¿Sí? Entonces, tenemos este par de propiedades de aquí, que es bueno conocerlas. ¿Sí? Aunque en sí no creo que las lleguemos a utilizar, pero es bonito saberlas. ¿Sí? Son cosas bonitas que pasan aquí. ¿Sí? Son fórmulas combinatorias muy, muy simpáticas. Bien, ahora bien, vamos a hacer la cosa cada vez más bonita. ¿Sí? Hasta aquí era particiones, bueno, y van a pensar que bueno, esto de aquí como que no tiene cara de servir para nada, aunque es algo muy, muy útil. Solo por comentarles, ¿sí? Antes de pasar a lo siguiente. No sé si han visto una película. Esta. Hay una película llamada, bueno, no me acuerdo el título en inglés, pero en español es El hombre que conoció el infinito. Esa es la de Ramanujan, ¿no? Exactamente. Es la sobre Srinivasa Ramanujan. Ajá. Súper linda. Sí. Entonces, si no la han visto, les recomiendo que la vean. ¿Sí? Al final se muere. Spoiler. Ya. En esta película, sí, Ramanujan se introduce junto con Hardy en tratar de entender las particiones. De hecho, lo que ellos tratan de encontrar es una fórmula que calcule el número de particiones de un número. ¿Sí? Entonces, les quiero mostrar algo aquí. En el ejemplo que hicimos antes, me parece que fue aquí. No, antes de esto. Sí, aquí. Por ejemplo, si se dan cuenta, ¿cuántos elementos tiene par de cero? Par cero tiene un elemento. Par uno tiene un elemento. ¿Sí? Par dos tiene dos elementos. Par tres tiene tres elementos. Y así todo bonito. ¿Sí? Pero ¿cuántos elementos tiene par cuatro? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Par 5 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Calcular estos números hasta la fecha, nadie puede. ¿Sí? Sigue siendo un problema abierto de la combinatoria. Nadie tiene una fórmula exacta, o sea, precisa, para calcular el número de elementos, el número de particiones de un número. ¿Sí? No se conoce hasta la fecha. Existen muchos muchos algoritmos para calcularlos, ¿sí? Hay muchísimos, especialmente basados en funciones generadoras, ¿sí? Si alguien le interesa la combinatoria numerativa, funciones generadoras es pan de cada día ahí, y yo la verdad sé poco, por no decir prácticamente nada de ese mundo, ¿sí? Pero hasta la fecha no se sabe. Lo que sí son fórmulas asintóticas, es decir, fórmulas que dicen que esto de aquí se comporta en el infinito como cierta otra función de la cual entendemos mejor, y permite aproximar los valores de estos números, ¿sí? Pero no calculas exactamente. Es más o menos como lo que sucede con la fórmula de los números primos. Perdón, la fórmula, eso no tiene sentido lo que acabo de decir. La función que cuenta números primos, ¿sí? No se conoce una expresión exacta para esa frase de ahí, ¿sí? Pero se conocen fórmulas asintóticas. Si se sabe que en el infinito es como, yo no me acuerdo, pero es como que el logaritmo de x sobre x, algo así, ya no me acuerdo. ¿Alguien me corrige si es que sabe de eso? No me acuerdo ahorita, ¿sí? Pero hasta la fecha no se sabe. En la película, pero justamente les comentaba que en la película, junto con Hardy, ellos logran una fórmula asintótica. De hecho, eso pasó en la vida real. Ellos lograron una fórmula asintótica para contar el número de particiones de un número. Algo que se creía imposible en esa época. Se fue un hito de parte de Ramanujan. ¿Sí? Es SR. Y Hardy, nunca me acuerdo el nombre de Hardy. Bien. Y bueno, con apoyo de, no sé, bueno, por ahí estuvo apoyándoles Littlewood. Pero no Littlewood el algebrista, sino al Littlewood el que hacía análisis. Harold, ya gracias, Harold Hardy. Sí. Bueno, es que hay un par de Littlewoods famosos en matemática, el uno era algebrista.
y el otro era analista, este Littlewood es el analista. Bien. Bien, entonces, bueno, si Ramanujan lo estudió, era porque era importante. Si Hardy lo estudió, era porque era importante, porque Hardy, saben que era de los matemáticos más importantes de su época, ¿sí? Así que no creo que estemos perdiendo el tiempo estudiando estas cosas. Entonces, vamos a ver una forma de visualizar geométricamente las particiones, que son los famosos diagramas de Young. Estoy viendo el tiempo porque siento que a veces preparo mucho más de lo que realmente puedo avanzar. ¿Sí? Ya. Entonces, la idea del diagrama de Young es bien fácil, ¿sí? Voy a hacerlo directamente con un ejemplo y van a entender claramente cómo se construye. ¿Sí? Bueno, algunos también les llaman diagramas de Ferrer. ¿Sí? La verdad, no tengo idea de las posiciones históricas en esta parte, ¿sí? No sé quién de los dos los definió primero, ¿sí? O si ninguno y solo se los atribuyeron, como suele ser también que pasa, ¿sí? Pero yo les voy a llamar diagramas de Young. ¿Sí? Entonces, consideremos una partición cualquiera. Por ejemplo, 5, 4, 4, 3, 1, 1, 1. Ya, esta partición, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar cajas, ¿sí? Apiladas descendentemente. Entonces, por ejemplo, voy a apilar 5 cajas de manera horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Me falló un poquito. Luego voy a apilar 4 cajas debajo de estas. Luego de nuevo 4 cajas debajo de estas. Luego 3 cajas. Luego una caja. Luego una caja. Y luego una caja. Bien, pues aquí tenemos el diagrama de Young para esta partición. ¿Sí? Entonces, simplemente es eso de ahí, ¿sí? Ahora, entonces, ¿esto cómo se hace de manera rigurosa, por decirlo así? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es formalmente, ¿sí? Ahora sí, formalmente. Se define el diagrama de Young de lambda, del igual a lambda 1, a lambda k, como el conjunto siguiente. Es el conjunto formado por todas las parejas IJ, tales que, en Z cruz Z, tales que, entonces, 1 menor igual que I, menor igual que el largo de lambda, ¿sí? Y 1 menor igual que J, menor igual que lambda I, para todo I desde 1. De hecho, puedo escribirlo mejor. 1 menor igual que J. Menor igual que lambda I. Para todo I. Desde 1. Hasta. El largo de lambda. Ya. Entonces van a decir, pero eso de aquí no tiene nada que ver con lo que tú dibujaste arriba. Sí, no tiene nada que ver por ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Según esta definición. ¿Sí? Ah, y una cosa más. Vamos a dibujar eso. Entonces uno quisiera dibujarlo en el plano R2, ¿sí o no? Así, digamos. Aquí digamos poner las I's y aquí poner las J's. Sí, pero esto vamos a usar una convención distinta. Entonces para mí, ¿sí? Y si no les gusta, lo siento mucho, pero para mí el eje vertical va a estar orientado siempre hacia abajo. Entonces para mí lo positivo en el eje vertical va a estar hacia abajo, no hacia arriba. ¿Sí? Y van a decir, esto es raro. No, no es raro, porque las matrices siempre lo hacen así. Si ustedes hablan de matrices, ustedes siempre cuentan las filas de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, no es nada que no hayan hecho antes. ¿Sí? O sea, no es nada raro. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo pienso en este conjunto, ¿sí? Veamos, entonces van a ser todos los IJ con estas propiedades. Entonces, veamos, para I igual a 1, déjame poner aquí las coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas partes tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, voy a necesitar más espacio aquí abajo. Tres, cuatro,
5, 6, 7, ya. Entonces, bien, para i igual a 1, o sea, estamos con i igual a 1, el j tiene que recorrer desde 1 hasta lambda sub 1. Lambda sub 1 vale 5, ¿sí? Estoy haciendo este ejemplo de acá arriba. Si lambda 1 vale 5. Entonces, voy contando y voy poniendo puntos desde 1 hasta llegar al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para i igual a 2, el j tiene que recorrer desde 1 hasta lambda sub 2. Lambda sub 2 vale 4. Entonces, recorro desde 1 hasta 4 con i igual a 2. Ah. Y aquí estoy haciendo algo también al revés. Este es i y ese es j. I es para las filas, j para las columnas. Entonces, ya para i igual a 2 tendremos 1, 2, 3, 4. Para i igual a 3, ¿sí? Tenemos igual 4. Entonces, tengo que recorrer los j desde 1 hasta 4 de nuevo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Para i igual a 4 tendríamos 3. Aquí solo vamos 1, 2, 3. Luego tendríamos 1, 1 y 1. Entonces aquí solo me quedarían así. 1, 1 y 1. Este sería el diagrama de Young según esta definición que vimos aquí. ¿Sí? Yeah. El problema es que esta definición así con puntos, ¿sí? No es muy útil para visualizar lo que vamos a ver más adelante, que son los algoritmos. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar alguna forma de hacer esto de aquí más amigable, digamos, ¿sí? Más cómodo para trabajar. Entonces, justamente lo que hacemos es pensarlos como cajitas. Entonces, para cada vértice que yo tenga en este diagrama, por ejemplo, voy a tomar ese de aquí. Este va a ser el vértice de coordenadas IJ, ¿sí? Igual está todo dado la vuelta porque el I para mí es hacia abajo y el J es hacia arriba. Perdón, el I es hacia abajo y el J es hacia la derecha, ¿sí? Entonces, yo voy a formar el cuadrado. Entonces, formamos el cuadrado. De vértices. Entonces, IJ, ¿sí? El I menos 1J, el IJ menos 1 y el I menos 1J menos 1. Entonces, veamos aquí. Aquí tengo el IJ. El I menos 1, recuerden que el I crece hacia abajo, entonces tiene que decrecer hacia arriba. Este es el I menos 1J. Entonces, aquí tengo este cuadro, este otro vértice. Luego tengo el IJ menos 1, que sería este, y el I menos 1J menos 1, que sería este, y forma el cuadrado con esos cuatro vértices, ¿sí? Y eso los hago para todos los IJ que pertenecen a lambda, ¿sí? Y eso es para todo IJ que pertenecen al diagrama, ¿sí? En el diagrama. Si hacemos este proceso, entonces voy a tomar aquí, tomo este de aquí, y los tres vértices que están, digamos, tomo el vértice de la izquierda, el de arriba, y el que completa el cuadrado, ¿sí? Entonces serían estos de aquí. Para ese sería este de aquí. Y así vamos haciéndolo con todos los puntos que pertenecen a el diagrama según esa definición con puntos, ¿sí? Y lo vamos haciendo así. ¿Y qué se construye? Se construye justamente ese diagrama con cajitas que yo dibujé al principio, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar directamente así como cajitas. Es bien intuitivo. No hay nada que razonar aquí. Solo poner cajitas de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Pero por qué hago esto de acá abajo? Para que vean que todo eso aquí se puede hacer de manera formal y rigurosa, nada más. Si es por el, si quieren, por el morbo que tenemos los matemáticos de hacer todo de manera rigurosa. Ya. Y si se dan cuenta, esto de aquí es justamente el diagrama que yo dibujé acá arriba, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Módulo mis trazos feos. Entonces, de esta manera tenemos el diagrama de Young. Ahora, esta no es la única forma de dibujar los diagramas de Young, ¿sí? Hay también la famosa notación francesa, la convención francesa, que no voy a seguir porque no me agradan los franceses, no es por eso, ¿sí? De hecho, mis matemáticos favoritos son casi todos franceses, ¿sí? Pero ellos lo hacen lo mismo que nosotros, pero de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo. Entonces, ellos empiezan con 5 cajas abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y déjenme borrar esta última. Luego serían 4. Luego otra vez 4. Y así sucesivamente. Entonces, así lo hacen. Ellos lo hacen solamente de arriba hacia abajo. Si ustedes leen alguna vez algo de esto, de algún autor francés, los va a hacer al revés. Entonces, todo lo que nosotros hacemos de arriba hacia abajo, ustedes deben empezarlo allá de abajo hacia arriba, nada más. ¿Sí? Y aquí los tres unos.
Eso aquí es en, digamos, la Convención Francesa. Y ellos lo hacen así digamos, por respeto a la memoria de Descartes, ¿no? Porque él inventó estas cuestiones. Descartes fue la primera persona en darse, bueno, no sé si la primera persona, pero la primera persona que al menos escribió, dejó por escrito, que si uno quiere ubicar un punto en el plano, basta dar su relación respecto a dos, digamos, coordenadas. Entonces, ahí apareció lo que es el famoso plano cartesiano. De hecho, el nombre cartesiano viene de Descartes, ¿sí? Y ellos lo hacen así para mantener, digamos, esa noción cartesiana de hacer las cosas, ¿sí? Nada más. Por eso los franceses lo hacen así. Pero cualquiera de las dos es, digamos, válida. Yo voy a optar simple por esa. Aquí se conoce como la convención inglesa. Entonces, yo voy a seguir la convención inglesa. Bien, eso solo por comentarles. Entonces ya sabemos cómo encontrar el diagrama de Young de una partición, ¿sí? Es bien sencillo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, entonces, yo voy a escribir, porque si se dan cuenta, no introduje ningún símbolo para el diagrama de Young, o sea, no le puse nombre a ese diagrama, ¿sí? No le pusiéramos, qué sé yo, D de lambda, digamos, para decir diagrama de lambda, no. Entonces, yo voy a escribirlo simplemente esto como lambda. Entonces, cuando escriba lambda igual, se entiende que me refiero o a su diagrama o a la partición, porque ambas cosas me dan la misma información. ¿Por qué digo que ambas cosas me dan la misma información? Por ejemplo, si yo tengo un diagrama, si me dan solo a mí un diagrama, digamos este de aquí así, me dan este diagrama de Young, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo yo ver de aquí? Yo puedo hacer la partición. ¿Cómo? Simplemente voy contando las cajitas fila por fila. Esa tiene 4 cajas, luego tiene 3 cajas, luego tiene 2 cajas y luego tiene 2 cajas. Y listo, tengo la partición. Entonces, yo conozco el diagrama de Young, conozco la partición, y si conozco la partición, conozco el diagrama de Young. Entonces, para mí ambas cosas van a ser lo mismo. Yo voy a hablar de particiones o diagramas de Young para referirme esencialmente a la misma cosa, porque ambas cosas me dan exactamente la misma cantidad de información, ¿sí? Ya, una cosa que hay que notar es que como las particiones siempre son decrecientes, el número de cajas siempre va a ir decreciendo, ¿sí? No puedo tener esto de aquí, por ejemplo. Esto de aquí no puede suceder. ¿Sí? Porque aquí el número de cajas no decrece de arriba hacia abajo. O sea, aquí no es un diagrama de Young. ¿Sí? ¿Sí? El número de cajas tiene que ir decreciendo fila por fila conforme me muevo de arriba hacia abajo. ¿Sí? Eso es importante notar. Ahora, si hay cosas con diagramas de este tipo, ¿sí? Pero no les vamos a topar aquí, que se llaman composiciones. Si alguien tiene curiosidad y quiere googlear, hay algo llamado composiciones, que sí tienen diagramas de este tipo, ¿sí? Son una generalización de las particiones, ¿sí? Es algo más general que las particiones, ¿sí? Pero para nuestros objetivos no van a ser útiles para lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Si a alguien le interesa luego hacer teoría de representaciones, sobre todo Katy ya lo sabe, las composiciones son súper útiles, ¿no? Sobre todo para las relaciones de Garnier. Yeah. Bien, eso era solo por comentarles, que si hay esos diagramas raros, digamos, feos, porque no son, porque, ¿y por qué son feos? Porque no son diagramas así bonitos, como les decía, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden pensar también, si quieren, si les gusta la física, ¿sí? Pensar que aquí hay un punto de gravedad, ¿sí? Ese es un punto de gravedad. Entonces, todo que se aglomera con respecto a este punto, y aquí tenemos, digamos, como que 2 horizontes, este horizonte y este horizonte. Entonces, todo se acumula sobre ese horizonte. Entonces, esa es más o menos la idea física de cómo se dibujan así estos diagramas de Young, ¿sí? Y si alguien se lo pregunta, eso de aquí también tiene aplicaciones en la física, si a alguien le interesa, ¿sí? Pero no me pregunte cuáles son, porque no, yo no soy físico, ni me dedico a la física matemática. Ok. Bien, los diagramas de Young son súper útiles, sobre todo para definir cosas, ¿sí? Y eso, yo puedo hacer una definición muy, muy bonita de lo que se llama la conjugación o la conjugada o la transpuesta de una partición. Entonces voy a hacer eso a continuación. Entonces, definición. Sea lambda una partición. Entonces, su transpuesta
también se llama conjugada. Son sinónimos aquí, que trabajo este conjugado. ¿Sí? Sí, pero en álgebra lineal hay la transpuesta conjugada. Sí, pero eso no es álgebra lineal. O también conjugada de lambda, denotada por, se anota como lambda prima. Esto es una prima, por si acaso. Sí, es una comita. O algunos también la notan como lambda transpuesta, por si acaso. Si alguien se encuentra, ambas notaciones son utilizadas. ¿Sí? Lambda prima, lambda transpuesta, sí. Es la partición cuyo diagrama de Young es el siguiente. Entonces, el diagrama de lambda prima, entonces voy a escribirlo así, recuerden que yo escribo lambda prima también para el diagrama, ¿sí? Van a ser todos los IJ, tales que JI está en el diagrama de lambda. Simplemente eso, voy a intercambiar filas por columnas, así de sencillo, ¿sí? Veamos, entonces yo tengo un diagrama, por ejemplo, esta partición, lambda, 5, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, ya. Pensemos en esta. Hagamos un diagrama de Young, entonces pongo 5 cajitas. 1, 2, 3, 4, 5, pongo luego 3, 3. Luego pongo 2 cajitas. Y luego pongo una cajita, una cajita, una cajita, una cajita, o sea, 4 cajitas hacia abajo. Una y una. Si yo quiero construir su transpuesta, si esto es lambda, pues su transpuesta o conjugada, como le quieran llamar, son sinónimos para nosotros, ¿sí? Este es la siguiente. Entonces voy a tomar, ahora, si tengo aquí 5 filas, perdón, tengo una fila de 5 cajitas, ahora voy a tener acá una columna de 5 cajitas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a tener una columna de 3 cajitas. Luego otra columna de 3 cajitas. Sí, luego una columna de 2 cajitas. Y finalmente una columna, perdón, 4 columnas de 1 cajita. 2, 3, 4. Si se dan cuenta, entonces la primera columna de aquí se convierte en la primera fila de acá. La segunda columna de aquí en la segunda fila de acá y sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos, esta es la partición conjugada o transpuesta. ¿Sí? Y si la queremos escribir ya como partición propiamente, contamos, ¿no? ¿Cuántas filas tiene la primera? ¿Cuántas cajitas tiene la primera fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tiene 4. Aquí tiene 3. Y 1 y 1. Y esta sería esta partición transpuesta. Ya. Ahora, alguien puede decir, bueno, esta definición como que no está muy matemática, que digamos, es como que muy visual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo definir? Bueno, esta definición de acá arriba es súper rigurosa, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Pero esto también se puede definir de manera equivalente, ¿sí? Entonces, otra definición de esto es la misma, o sea, es equivalente, completamente da lo mismo. Y la voy a mirar en mis apuntes porque siempre se me olvida la otra, la fórmula exacta. Es esta. Entonces, lambda I prima, ¿sí? O sea, aquí tendría yo, ese sería lambda 1 prima, lambda 2 prima, lambda 3 prima, lambda 4 prima, lambda 5 prima. Se define como el número de elementos del siguiente conjunto. Es la cardinalidad del conjunto de J, tales que lambda J es mayor o igual que I. Vamos a tratar de entender por qué. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta, el lambda 1 prima, ¿sí? Ese sería lambda 1 prima, lambda 2 prima, lambda 3 prima, lambda 4 prima, lambda 5 prima, ¿sí? Aquí los tengo. ¿Qué es el lambda 1 prima? Es el número de cajitas en la primera columna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el número de cajitas en la primera columna. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy contando aquí? Es el número de jotas, mira, el lambda 1 prima, según esto, ¿sí? El lambda 1 prima sería el número de jotas, tales que el lambda j es mayor o igual que 1, ¿sí? Bien, ¿qué necesito yo para que algo sea mayor o igual que 1? Bueno, eso fue una pregunta tonta. En este diagrama, ¿para qué valores de J, el lambda J es mayor o igual que 1? Para todos, ¿sí? Tengo, este de aquí, ¿cuántas cajitas? Recuerden, el lambda J es el número de cajitas en la fila J, ¿sí? En la primera fila hay algo mayor que 1, en la segunda, en todas las filas hay algo mayor que 1, ¿sí? Entonces, ¿cuántos J tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que este aquí es 8, ¿sí?
El lambda 2' es el número de j tales que lambda j es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mayor o igual que 2? Yo quiero que hayan al menos dos cajitas. ¿Sí? ¿Para qué quiero que hayan dos cajitas? Para que se forme la segunda fila. ¿Cuántos hay aquí? 4. Hay 1, 2, 3 y 4. Así que este vale 4. Así sucesivamente. Entonces pueden darse cuenta de manera geométrica, si quieren, que esas dos definiciones son la misma. ¿Sí? Esa de aquí coincide con nuestra definición de aquí arriba. ¿Sí? Son exactamente la misma definición. ¿Sí? Ese es un ejercicio de convencerse. O sea, hay que sentarse a pensarlo. ¿Sí? Si quieren hacer más ejemplos, hay que convencerse. Pero rara vez voy a utilizar esta definición. ¿Sí? Salvo en un par de ejercicios, rara vez la voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, si quieren, quédense con la parte de acá arriba. Simplemente toman el diagrama y lo transponen. ¿Sí? Cuando digo transponen, es como lo que se hace en álgebra lineal con las matrices. Toman, digamos, la diagonal principal y le dan la vuelta alrededor eso de aquí. Y le dan una vuelta de 180 grados y les queda esta de acá. ¿No? Si quieren verlo geométricamente. Esa es la opción, la operación de transposición. Bien. Carlos, dime. No sé si has visto, pero creo que Stanley igual da una forma como un poco rápida para hacer la transpuesta. En el libro de Stanley, la verdad no me acuerdo. Sí, porque tú tienes, por ejemplo, ya lambda, lo tienes escrito como en la segunda notación que pusiste con los MI. ¿Ya? Entonces, Stanley dice que MI de lambda prima sería lambda i menos lambda i más 1, me parece. Entonces ahí ya te queda como directo. Sí. De hecho, justamente iba a hacer eso ahorita. Gracias. Sí. Allá no recordaba que eso lo hacía Stanley, pero sí. Justamente iba a decir lo siguiente. Tenemos una, lo que ya mencionó Katy. Bueno, iba a dar una serie de observaciones. Entonces, entre esas va a estar justamente la que dijo Katy y que sirve también para calcular la transpuesta de manera rápida. ¿Sí? Ya, entonces, observaciones de la definición de transposición. ¿Sí? La primera es que la transposición, digamos, la función, voy a poner así la función, voy a poner aquí prima, que va de particiones a particiones, que lo que hace es que tomo una partición y me devuelve su transpuesta. ¿Sí? De hecho, esto va, si quieren, va de par de n a par de n. ¿Por qué? Porque esto de aquí no cambia el número de cajas. Si el número de cajas, recuerden que es el peso de la partición. ¿Sí? Entonces, esto no cambia el número de cajas, no cambia el peso de la partición. ¿Sí? Entonces, digamos, el peso de lambda va a ser igual al peso de lambda prima. ¿Sí? Este de aquí es una involución. Ya, no se asusten si no saben que es una involución, eso es bien fácil. Significa que si yo lo aplico dos veces, es lo mismo que no haber hecho nada. ¿Sí? Ustedes cogen toman una partición, la transponen y la vuelven a transponer, es lo mismo que no haber hecho nada. ¿Sí? Queda exactamente la misma. Y eso es obvio de la definición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen primero, digamos, en lambda tienen los pares ij, en lambda priva van a tener los ji, les van a dar la vuelta y les vuelve a quedar ij, ¿no? Entonces, es obvio que esa propiedad se cumple, es una involución. Eso se llama una involución. Una involución es una aplicación que al aplicarla dos veces actúa como la identidad. ¿Ya? La segunda, que también es obvia, ya lo mencioné, es que el lambda 1' es el largo de la partición. ¿Por qué? El largo, recuerden que es el número de partes, ¿sí? Y el número de partes es el número de cosas, de entradas que hay aquí, ¿sí? Pero recuerden que por cada uno de esos de aquí nosotros tenemos una fila. Ese tiene esta fila, ese tiene esta fila. Entonces, el número de filas es justamente el lambda 1'. Ese es el lambda 1', ¿no? El lambda 1' nos da justamente entonces el largo de lambda. ¿Sí? Entonces, también es relativamente obvio de la definición. ¿Sí? Y la tercera propiedad que iba a decir es justamente la propiedad que ya mencionó Katy, que es que MI de lambda es igual a lambda i prima menos lambda i más 1 prima. ¿Sí? El número de veces que aparece el número i en lambda, ¿sí? Es justamente el número de cajas en la iésima columna menos el que hay en la i más 1-ésima columna. ¿Sí? Ya. Voy a ilustrar eso aquí con un ejemplo. ¿Sí? Quizás ahí se entiende mejor. Voy a hacer un diagrama.
Sí, los diagramas los hago al azar, ¿sí? Si alguien quiere dictarme diagramas, con mucho gusto, ¿sí? Este es muy simétrico. ya, listo. Ahí, que cambie un poquito. Bien, entonces, ¿esta partición cuál es? Es la partición, digamos, hay un 5, hay 2, 3, hay un 2 y hay un 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lambda prima? Entonces, lambda prima va a tener un 5, un 4, un 3 y 2 unos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto vale el M1 de lambda? ¿Sí? El M1 de lambda es el número de veces que aparece el 1. En ese caso solo aparece una vez. ¿Sí? Es este de aquí. ¿Y cómo encuentro yo ese 1? Fácil. Es el lambda 1, que es todo el lambda 1 prima, que es el número ese de aquí. Es el lambda 1 prima, el número de cajas que hay aquí. ¿Sí? Menos el que está después. ¿Sí? Bien, entonces aquí se me va a quedar que es 1. Y eso lo puedo escribir. Eso lo puedo escribir como 5 menos 4. 5 cajas en esta, 4 cajas en esta. El M2. ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece el 2 en lambda? ¿Sí? Aparece una vez. Eso igual lo puedo encontrar ahora como en la segunda columna el número de cajas, que es el lambda 2 prima, menos en la tercera columna el número de cajas, que es el lambda 3 prima. Es 1, que es lo puedo escribir como 4 menos 3. Bien. El M3. ¿Cuántas veces aparece el 3? Aquí aparece 2 veces. ¿Sí? Y eso lo podemos ver fácil. ¿Por qué? Miramos en la tercera columna el número de cajas, ¿sí? Menos el número de cajas que hay en la cuarta columna, que solo es 1. Entonces va a ser 3 menos 1, que es 2. ¿Sí? Y pueden hacerlo igualmente para el 5. El 5 solo aparece una vez, que va a ser el número de entradas que hay en la... A ver, es lo que no me cuadra. Según eso debería ser 0. ¿No me equivoqué en algo? Ah, el 4, perdón, sigue el 4, me equivoqué. Sí, sigue el 4. El 4 aparece 0 veces, ¿sí? El M4 de lambda. Este aparece 0 veces, que es este de aquí, menos este de acá, que son 1 y 1. 1 menos 1, ya. Y el M5 de lambda, que es en la quinta columna. Miramos el número de cajas que hay aquí. Menos el número de cajas que hay en la sexta. Ya en la sexta no hay ninguna. Entonces es 1, que es 1 menos 0. ¿Sí? Pues pueden darse cuenta de que esos números aquí no sean justamente esos números MI de lambda. Y como dijo Katy, eso sirve para calcular también la partición transpuesta. Simplemente encontramos todos estos números de aquí y despejamos de aquí los, recursivamente los lambda is. ¿Sí? Bien. Bien, entonces tengo esas tres observaciones respecto a lo que son las particiones. Continuamos. Ahora voy a generalizar un poco esto de diagramas y skew diagramas. Eso de diagramas, perdón. Particiones y diagramas, y vamos a ver lo que se llaman skew diagramas. Ya, entonces bueno, aquí los que son amantes del español me van a odiar porque no quise traducir la palabra skew. ¿Sí? Hay un término en español, ¿sí?, que utilizan los españoles, ¿sí?, que ellos le llaman esos diagramas escindidos. Sí. Ya. La palabra skew como tal, o sea, se traduce de muchas maneras en el contexto matemático. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de skew symmetric matrix, hablan de matriz antisimétrica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hablan de skew polynomial, es polinomio torcido, en cambio. Entonces, es como que tiene palabras, tiene traducciones muy dependientes del contexto, ¿sí? Si alguien no sabe lo que es un polinomio skew, bueno, yo les digo polinomios skew o skew polinomios. Es un polinomio donde no se puede conmutar a las variables con los escalares. ¿Sí? Si ustedes tienen 5x, no es lo mismo que x5. ¿Sí? Para conmutarlos hay que hacer algo. Para intercambiarse hay que hacer algo, hay un precio a pagar. Eso es un polinomio skew. ¿Sí? Son súper útiles en... A ver, álgebras de Clifford, me parece. No me acuerdo ya. Pero bueno, no viene en el caso. Solo eso. Entonces yo les voy a llamar skew diagramas. ¿Sí? Si alguien es fanático... Así bien, bien fanático de traducir todo correctamente. Les puedo decir diagramas escindidos. Siempre y cuando no lo diga en mi cara, porque yo siempre le voy a decir skew diagramas. Ya. Entonces, ¿qué es un skew diagrama? Entonces, bien. Primero, definiciones.
Entonces, sean lambda y mu dos particiones. Entonces, decimos que lambda está contenido en mu. Sí. Lambda i es menor o igual que mu i para todo i mayor o igual que u. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir, equivalentemente, el diagrama de lambda es subconjunto del diagrama de mu. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen lambda igual a 3, 2, 2, por ejemplo, y mu igual a 5, 3, 2, 2, por ejemplo. Entonces tenemos que, veamos, lambda 1 vale 3. Y esto es menor o igual que 5, que es mu 1, se cumple. Lambda 2 es 2, que es menor o igual que 3, que es mu 2. Lambda 3 es 2, que es menor o igual que 2, que es igual a mu 3. Y bueno, lambda 4, recuerden que yo puedo aumentar ceros indiscriminadamente. Tomamos esa convención al principio, lambda 4 vale 0, si es que no aparece es porque es 0. Sí, menor o igual que 2, que es igual a mu 4. Entonces se cumple para todos. Y luego todos son ceros. Bien. Entonces aquí se cumple, entonces, esto significa que lambda es, que está contenido en mu, ¿sí? O si quieren verlo como diagramas. Entonces dibujemos el diagrama de mu, que es la más grande. Voy a hacerla en color azul al de mu. Sí, este va a ser en azul. Entonces va a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 2 y 2. 5, 3, 2 y 2. Entonces el diagrama de lambda, si yo lo dibujo aquí mismo encima de ese, tiene que quedarme dentro del de mu. Entonces este va a ser 3. 2 y 2. Va a ser ese de aquí. Este es el diagrama de... Es lo que está en amarillo es lambda y lo que está solo en azul, o sea, sin nada de amarillo, es mu. No, perdón. Todo lo que está alrededor de lambda en azul es mu. ¿Sí? Bien, entonces con esto podemos definir lo que es un skew diagrama. Entonces, un skew diagrama es una diferencia, escribirlo así, mu menos lambda, donde lambda es un subconjunto de mu en ese sentido que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces, bien, eso se entiende mejor con ejemplos. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? El skew diagrama mu menos lambda va a ser todo lo que está dentro de mu, pero fuera de lambda. Entonces nos va a quedar aquí dos cajitas, que son esta y esta. Luego tenemos una cajita aquí, que es esta. Luego se da un salto de una línea, de una fila, digamos, y luego tiene dos cajas aquí. Sí, y ese es el skew diagrama lambda menos mu, el que está acá arriba, ¿no? Donde lambda es esta partición de acá. Sí, pues si ustedes quieren, lo podemos, si nosotros le completamos, si completáramos todo el diagrama, se dan cuenta lo que aparece en total es el diagrama de lambda, y lo que aparece dentro, o sea, solo la parte completada es el diagrama de, en cambio, mu, perdón, al revés. Todo completo es el de mu, y lo que está completado solamente la parte de lambda. Sí. Eso es lo que se conoce como un skew diagrama, ¿sí? O diagrama escindido, si les gusta decirlo en español, todo completamente en español. Pero yo les voy a decir skew diagramas. Ya, entonces, ya. Si teta es igual a mu menos lambda, ¿sí? Entonces voy a definir teta i como el número mu i menos lambda i, ¿sí? Simplemente la diferencia de los dos. Ya. Y voy a definir el peso de teta, igual eso es el peso como antes, como la suma de los teta i's. ¿Sí? Entonces así es, esto no es nada más que, si nosotros reemplazamos aquí mu y menos lambda i, eso es el peso de mu menos el peso de lambda. ¿Sí? Es la diferencia de pesos. Ya.
Y una observación es que nosotros podemos tomar mu una partición cualquiera y lambda como la partición vacía. Entonces mu es lo mismo que mu menos lambda. Entonces todo diagrama es un skew diagrama. ¿Sí? Y ahora, ¿para qué sirven los skew diagramas? ¿Sí? Para muchas cosas. ¿Sí? Pero para nosotros nos van a ser útiles para definir lo que es el concepto de un tableau. Quiero ver cómo voy con la hora. Estoy bastante bien, de hecho. Entonces, vamos a definir ahora lo que es un tableau, porque este curso es sobre el tableau de Young, ¿no? Ya. Pues ahora sí vamos a definir con esto de los skew diagramas. Por fin, el objeto de estudio de lo que se trata este curso, que son los diagramas de Young. Entonces, definición. Ah, no, perdón, necesito una definición previa. Necesito algo previo. Casi me olvido. Una definición previa. Ya, entonces. Me olvidé algo. Sí. Espérame un segundo, regresemos. Ya. Igual, como yo tengo un skew diagrama, puedo hablar de su transpuesta y todo eso, ¿no? Entonces, también definimos, ¿sí? También definimos aquí, una vez. El número teta i prima va a ser simplemente el número mu i prima menos lambda i prima. Entonces, esas de aquí son las partes de las transposiciones, perdón. Son las partes de las particiones transpuestas, ¿sí? Entonces veamos, en este de aquí, en este ejemplo, ¿sí? El teta 1 valdría, es el número de cajas en la primera fila, hay 2, ¿sí? El teta 2 vale 1, el teta 3 vale 0, el teta 4 vale 2, ¿sí? Ahora, para el transpuesto sería teta 1, ahora es por columnas, sería un prima sería 1, teta 2 prima es igual a 1, el teta 3 primas vale 1, bueno, aquí todos valen 1. El teta 4' es igual a 1 y el teta 5' es igual a 1. Yeah. ¿Sí? Entonces es simplemente lo mismo, pero con las transpuestas de aquí, ¿no? Bien. Ahora sí, la definición que quería dar. Antes de tableau, es la definición de lo que se conoce como una banda horizontal. ¿Sí? Entonces, una banda horizontal. También se le puede decir cinta horizontal, ¿sí? En inglés es horizontal strip. Es un skew diagrama. ¿Sí? Teta igual a, digamos, mu menos lambda. ¿Sí? Recuerden que siempre asumimos que lambda es un conjunto de mu por definición. ¿Sí? Tal que el teta i prima, ¿sí? Es menor o igual que 1 para todo i, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ya hablando en lenguaje coloquial, que en cada columna el skew diagrama no tiene más de una caja, ¿sí? Es decir, en cada columna teta tiene a lo más una caja. ¿Sí? Y eso de aquí es un skew diagrama. Ya, y eso es para todo y bueno, mayor o igual que 1. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo anterior tenemos, fue accidental, no lo premedité, por eso aquí es una M banda horizontal, porque si se dan cuenta, en cada columna de este skew diagrama solo hay una caja, en esta hay una, 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 ¿sí? Ya, bueno, hay un teorema que permite calcular, caracterizar cuando un skew diagrama es una banda horizontal, pero no lo voy a utilizar nunca ese teorema, ¿sí? Si alguien no quiere leer, va a estar en los apuntes, cuando subamos los apuntes a la página de Amarum, ¿sí? Ah, bueno, me parece que Pablo sí les comentó en el correo, ¿sí? Pero tenemos apuntes escritos de lo que estamos trabajando en este curso, ¿sí? Entonces, ahí los vamos a subir nosotros a la página de Amarum, ¿sí? Si alguien le interesa que se los pase ahora mismo, los puedo subir luego al chat aquí, si alguien los quiere tener desde ya, ¿sí? Aunque todavía no. ¿Cómo? Tienen un costo de 20 con 35 centavos. No, no es cierto.
Sí, les puedo subir para que los tengan a la mano, pero luego igual van a estar disponibles en la página de Maru, sino que bueno, ahí van a estar separados por clases. Aquí los tengo unificados en un solo PDF, la única diferencia, o sea, nada del otro mundo. Bien. Y ahora sí, ¿para qué defino eso de banda horizontal? Pues aquí es donde algunos me van a golpear y otros no. ¿Sí? Voy a dar la definición de tableau de Young utilizando este concepto de bandas horizontales. ¿Sí? Ya. Entonces, para los que ya han visto alguna vez en su vida, porque asumo que algunos ya lo han hecho, este concepto es como que aparece en todo lado, ¿sí? Lo que es un tableau, van a pensar que lo que yo voy a decir no tiene nada de sentido, ¿sí? Pero resulta que la que voy a dar yo es, de hecho, la definición, no decir la más correcta, porque es equivalente a la otra definición, pero es como que la definición más útil desde el punto de vista abstracto, ¿sí? Cuando uno trabaja en cosas ya más, digamos, profundas, por así decirlo, la definición que yo voy a dar es como que súper, súper útil. ¿Sí? Pero igual, vamos a ver las dos definiciones que hay, bueno, al menos dos de las definiciones que hay de tablós, ¿sí? Y ustedes van a decir con cuál se quedan. Bueno, no van a tener tanta elección porque luego me voy a quedar con una de las dos y voy a trabajar solo con esa. Ya, entonces ahora sí vamos a definir lo que es un tabló de Young. Entonces, el objeto principal de este curso. Ahora, ya, tabló puede significar singular o plural dependiendo de si tiene o no tiene la X. Entonces, este tabló de aquí, ambos se pronuncian tabló. Entonces, este tabló, este es plural. ¿Sí? Y si escribo sí, tabló, es singular. Pero ambos se pronuncian tabló. ¿Sí? Entonces, yo voy a referirme a los tabló o a el tabló. ¿Sí? Y se sobreentiende que la X está clara por contexto. ¿Sí? La X al final de la palabra. Entonces, aquí cuando digo tableau de Young es porque vamos a estudiar varios, vamos a estudiar a los objetos llamados tableau de Young, ¿sí? Pero luego voy a definir lo que es un tableau de Young, ¿sí? Porque hay que definirlos. Un objeto se define por sí solo, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, definición. Entonces, sean lambda y mu particiones. Y con mu su conjunto de lambda. Entonces, un tableau de Young semiestándar ¿sí? Que lo vamos a abreviar así: semiestándar Young tableau. ¿Sí? Esa abreviatura viene del inglés: semiestándar Young tableau. ¿Sí? Es una sucesión. Que empieza con mu igual a lambda super 0, conjunto de lambda super 1, conjunto de lambda super 2, hasta llegar a lambda super r, y el último, que es igual a lambda, con la siguiente condición, tal que cada lambda super i es una partición, y el skew diagrama, voy a llamarlo teta, déjeme utilizar la misma notación que utilizo en los apuntes para que luego no haya confusiones, teta super i igual a lambda super i menos lambda super i menos 1, ¿sí? Perdón, menos, ¿sí? O sea, este skew tableau, que es una diferencia de particiones, una contenida en la otra, ¿sí? Es una banda horizontal. Para todo y desde 1 hasta R. Esa es la definición de un tableau de Young semiestándar. ¿Sí? Yeah. Entonces, más aún, ¿sí? El tableau se dice estándar. Entonces, este es un tableau de Young estándar. O sea, sin el semi, ¿sí? Si además tenemos una condición adicional, ¿sí? El peso de cada uno de esos, perdón, me trabé. El peso de cada uno de estos skew diagramas es exactamente igual a 1.
¿sí? Para todo i desde 1 hasta r. En ese caso, el tablón se dice Stanjong. Aquí me comí una G. ¿Sí? Sí. Entonces, bien, esto está en chino, se entiende con ejemplos. ¿Sí? Ya. Entonces, bien. Voy a tomar una partición mu cualquiera y una lambda que le contenga. Entonces, por ejemplo, lambda es igual a, por ejemplo, hagámoslo directamente con diagramas. Voy a hacer, por ejemplo, lo que me salga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Vamos a leer otro 4. Vamos con 2. Y un 1 ya. Esto es lambda, ¿sí? Y voy a quitarle algo dentro que va a ser mu. Entonces voy a quitarle, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí va a ser mu. Entonces, bien, esta va a ser, entonces lambda vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 4, 2, 1, y mu vendría a ser simplemente 3, 2. Se cumple que mu está dentro de lambda, ¿sí? Entonces, ya puedo formar lo que sea que va a ser. Bueno, entonces lambda 0 siempre es igual a mu, entonces lambda 0 va a ser igual a mu, que es 3, 2, ¿sí? Luego tengo que, lambda 1, tengo que coger una partición más grande que lambda 0, ¿sí? Que puede ser igual, de hecho, ¿sí? Tal que el skew diagrama que yo forme no tenga más de una caja en la misma columna, porque queremos que sea este skew diagrama, que sea la diferencia entre lambda 1 y lambda 0, sea una banda horizontal, o sea, que en cada columna no tenga más de una caja. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacerla en color, voy a irlas marcando en color rojo, ¿sí? Entonces puedo tomar esta aquí no la puedo tomar, esta no la puedo tomar a esta, ¿por qué? Porque tendría dos en la misma columna, entonces ese no lo tomo. Puedo tomar esta. No podría tomar esta de aquí, pero puedo tomar esta y esta, ¿sí o no? Pues esas que están en rojo, ¿sí? Junto con lo que está en amarillo, porque tiene que contener a mu, vendría a ser la partición lambda 1. Entonces lambda 1, lambda super 1, lo voy a poner en rojo. Va a ser, contemos, en la primera fila tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Luego tendremos 3 y 2. Esa sería la partición lambda 1. Ahora, para lambda 2 yo podría elegir cualquiera. Igual, tengo que ver que no tenga bandas horizontales, que no tenga más de una en cada columna. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, esta y ya. Puedo no elegir nada más. Puedo. Entonces de aquí la puse en azul, entonces la voy a llamar, solamente sería este de aquí. Todo lo que está antes de esa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esta sería la... Ah, no, perdón. Tiene que contener completamente a mu 0. Sería eso aquí con lo que tiene mu 0. Tiene que contener, perdón, a mu 1. A lambda 1. Tiene que contener a lambda 1. Porque tiene que irse conteniendo una dentro de la siguiente. Entonces tiene que contener a lambda 1. Entonces tiene que tener aquí 6. Luego tengo 1, 2, 3. Y 2. ¿Sí? Esta sería la siguiente. Bien. Ahora, ¿puedo tomar lambda 3? ¿Sí? ¿Cómo? Simplemente puedo tomar, incluso pueden ser iguales, ¿no? Porque aquí en ninguna parte dice que la inclusión sea estricta. Entonces puedo tomar yo, por ejemplo, de nuevo como ese de aquí, 6, 3, 2, sin ningún problema. ¿Sí? Luego puedo tomar lambda 4, tomemos otra. Entonces tengo que elegir de tal forma de que no me queden dos en la misma columna. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, podría elegir y tiene que ser partición, recuerden eso. ¿Sí? Entonces yo podría elegir esta, ¿sí? Esta no la puedo elegir, está prohibida porque no puedo tener dos en la misma columna. ¿Sí? Podría elegir esta y esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Recuerden que tiene que contener la anterior. Entonces, sería 6, luego 1, 2, 3, 4, luego tengo 2 y 2. Y finalmente, voy a tomar ya de una vez lambda 5 como lambda. O sea, todo lo que sobra, que va a estar en amarillo. ¿Sí? Eso va a ser simplemente 6, 4, 4, 2, 1. Y listo, ¿sí? Este de aquí, entonces, esta sucesión de aquí es un tablón de Young semi-estándar, ¿sí? Y es solo semi-estándar, no es estándar, porque recuerden que para ser estándar, cada skew diagrama que sea diferencia de dos particiones consecutivas, tiene que tener exactamente una caja, ¿sí? Y aquí, la única que tiene una caja es esta de aquí, el teta 2, que es lambda 2 menos lambda 1. Es el único que tiene una caja, así que ese aquí no es estándar. Todos tienen que tener solo una caja para que sea estándar.
Bien, y ahora, bueno, esta definición, muchos van a decir que no tiene sentido, que por qué tanta cosa, no sé qué, no sé cuánto, sí, les creo, sí. Yo la vez, la primera vez que la vi, dije, la primera vez que la vi, dije, esto no tiene ningún sentido, para nada. Aquí es donde ocurre la magia, sí. Entonces, voy a borrar los puntitos, lo que dibujé aquí. Y voy a ir llenando con los números, con estos números de aquí, del superíndice. Entonces, en lambda 1, ¿sí? Que son el 5, 3, 2, los que de rojo voy a llenarlos con el número 1. ¿Sí? Entonces, miren, aquí también había uno. Era 1, 2, 3, 4, aquí también había uno, ¿no? Sí, eran 5, 3 y 2, perfecto. Tengo este 1 de aquí. Luego tengo 6, 3, 2, que solo tenía este de aquí, esa es la única que le aumentamos, entonces aquí le voy a llenar con el 2, ¿sí? El 3 es de nuevo 6, 3, 2, entonces ya no voy a llenar nada con el 3. El 4, los que aumenté después, fueron los que tienen este 6, 4, 2, 2, entonces 6, 4, aquí está en verde. Entonces aquí esos van con el número 4. Y finalmente los que tienen el número 5, que son los que aumenté al final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? A cada diagrama skew, o sea, a cada elemento de teta super i, a cada caja de aquí, la llené con el número i. ¿Sí? Y al revés, si yo tengo un diagrama así lleno de numeritos, yo voy a coger todos los numeritos, las cajas que tengan un numerito menor o igual que uno dado, y voy a construir una sucesión. Lo voy a explicar ahorita. ¿Sí? Lo voy a explicar en este momento. Ya, entonces, dado un tabló de Young semi-estándar, sí, que recuerden que es una sucesión, entonces muy igual a lambda 0, lambda 1, lambda r, que es igual a lambda, sí, con diagramas skew, con skew diagramas, digamos, theta i, que era lambda super i menos lambda super i menos 1, sí, yo puedo definir una función, sí. Le asociamos una función que la voy a llamar t, que va a ir desde el conjunto, desde el skew diagrama lambda menos mu hacia el conjunto de números enteros mayores que cero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Bien simple. Lo que va a hacer este de aquí es tomar una caja aquí. ¿Sí? Pues voy a llamar una caja X, digamos. ¿Sí? Y lo va a enviar hacia el número i, ¿sí? ¿Y dónde qué es este número? Tal que x pertenece al skew diagrama teta super i. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si este x pertenece al skew diagrama teta super i, la función t a este x le asigna i. Veamos en este ejemplo. Miremos, por ejemplo, esta caja de aquí. Ah, perdón. Esta caja de aquí. Porque estoy encerrando en verde, que tiene este 4, ¿sí? Ya. ¿Esta caja en qué posición está? Sí, entonces es la posición segunda fila, ¿sí? Columna 1, 2, 3, 4. Segunda fila, cuarta columna, ¿sí? ¿En qué diagrama skew está este? Está justamente en el teta 4, ¿sí? Teta 4 que es lambda 4 menos lambda 3, ¿sí? Entonces pueden hacer ese diagrama skew y ver que esta caja está en este diagrama skew. Por lo tanto, a esta caja tenemos que asociarle el 4 porque está en el diagrama teta 4, ¿sí? Eso es lo que dice esta función, ¿sí? Entonces, si uno tiene un tabló de Young semi-estándar, uno puede construir esta función t, ¿sí? Entonces, por abuso del lenguaje, a esta función t también le vamos a llamar tabló de Young semi-estándar. Entonces, a t la llamamos también un tabló de Young semi-estándar. Ya. Y ahora viene la cuestión. No cualquier función de ese tipo corresponde a un tabló de Young semi-estándar. ¿Qué propiedades debe tener esta función? Entonces, miren, miremos en este dibujo. Si se dan cuenta, en cada fila, ¿sí? Es creciente, pero es débilmente creciente. O sea, admite menores o iguales. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 1 menor igual que 1, menor estricto que 2. Pero tenemos que es creciente, pero no estrictamente creciente. En la segunda fila lo mismo. Es creciente, no estrictamente creciente, pero es creciente. ¿Sí?
en la, todas las filas es creciente, no estrictamente creciente, solo creciente, ¿sí? Es lo que nosotros decimos débilmente creciente. Y en las columnas, en cada columna es estrictamente creciente, ahí sí crece estrictamente, no se repite ningún número en las columnas, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes pueden probar que eso se cumple de cualquier función que nosotros construyamos a partir de ese tipo, ¿sí? Entonces, esto nos permite dar la segunda definición de tablero de Yosim estándar, que es la que voy a presentar ahora. Entonces, esta es la segunda definición. Entonces, un tablero de Young semi-estándar de forma lambda menos mu, ¿sí? Es una función T que va desde el conjunto de cajas, lambda menos mu, hacia los enteros positivos, ¿sí? Tal que, aquí vienen las condiciones. Dos condiciones. La primera, T es débilmente creciente por filas. ¿Esto qué significa? Que T de I, J, si yo quiero crecer en la misma fila, o sea, con el I constante, tengo que subirle 1 al J. Es menor o igual, eso está, se escribió feo. T de I, J es menor o igual que T de I, J más 1. O sea, en la misma fila crece hacia la derecha, pero crece débilmente, o sea, puede ser igual. Y la segunda condición es que T es estrictamente creciente por columnas. ¿Esto qué significa? Que T de I, J, si yo bajo una columna, recuerden que hacia abajo es positivo, entonces es estrictamente menor que T de I más 1, J, si bajo a la siguiente columna. Perdón, bajo a la siguiente fila, en la misma columna J. ¿Sí? Y esa es la definición de qué es un tablero de Yosim estándar. Y uno puede probar que efectivamente son, ambas cosas nos dan la misma definición. ¿En qué sentido? Que si ustedes tienen esta sucesión, pueden construir esta función y esta función cumple esas dos propiedades. Y al revés, si tienen una función que satisface estas dos propiedades, pueden construir esa sucesión. ¿Cómo? Simplemente tomando los skew diagramas teta sub i, como aquellas cajas que en la, tienen la entrada ahí. ¿Sí? Ya, si quieren más detalles de esto de aquí, lo escribí en los apuntes con mucho detalle. Está hecho con muchísimo, muchísimo detalle. ¿Sí? Entonces, ahí lo pueden ver con calma. Lo que quiero hacer es más bien ejemplos, ¿sí? Porque los ejemplos se entienden más. Entonces, ejemplos. Voy a poner diagramas skew al azar. Este es un diagrama skew. Y bien, y demos un tablero de Yosim estándar aquí. Entonces recuerden, tiene que ser creciente débilmente por filas, pero estrictamente por columnas. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ubicar un 1, podría ubicarlo aquí, aquí o aquí. ¿Sí? No lo puedo ubicar en ningún lado porque si lo ubico, por ejemplo, aquí, esto ya no va a poder ser creciente por columnas, estrictamente. ¿Sí? Sí por filas, pero no por columnas. Entonces no puedo hacer eso de ahí. Entonces bien, yo puedo ubicar, por ejemplo, un 1 aquí. ¿Sí? Luego puedo poner otro 1 aquí, no hay problema. Un 2 aquí. Tiene que ser solo débilmente creciente por filas. Puedo poner, por ejemplo, aquí de nuevo si quiero un 1. Aquí ya no puedo poner 1, porque tiene que ser estrictamente creciente por columnas. Entonces puedo poner, por ejemplo, un 2. Aquí puedo poner también un 2, porque por filas sí puede ser débilmente creciente, pero por columnas pues tiene que ser estrictamente creciente. Entonces puedo poner un 2 o un 3. Voy a poner un 4. Ya. Tiene que ser estrictamente creciente por columnas. Entonces aquí no puedo poner 1. Puedo poner 2, 3, lo que yo quiera, pero no 1. Entonces voy a poner, por ejemplo, 3. ¿Sí? Tiene que ser estrictamente creciente por filas, así que yo aquí tengo que poner 3, 4, 5, lo que sea. Entonces puedo poner 3, porque por filas sí puede ser igual, pero no por columnas. ¿Sí? Bien, entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, un 2, no pasa nada. Aquí tiene que ser algo estrictamente más grande que 3, porque tiene que ser estrictamente creciente por columnas. Entonces puedo poner un 4, por ejemplo. Y aquí 1, 2, 3, 4, puedo poner aquí un 4, 5, lo que yo quiera. Voy a poner un 7. Ya. Y ese es un ejemplo de un tablero de Young semi-estándar. ¿Sí? ¿Con qué forma? Con forma, este skew diagrama de aquí. El skew diagrama se llama la forma del tablero. ¿Sí? Yeah. Recuerden que una partición también era un skew diagrama. Entonces, otro ejemplo. Yo puedo tomar, por ejemplo, una partición.
este de aquí, por ejemplo, y dar aquí un diagrama, un tablero de Johnson y Stang. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, empezar con 2, por ejemplo, ¿sí? Luego puedo poner aquí un 3, puedo poner otro 3, si yo quiero. Por filas puede ser débilmente creciente, pero por columnas tiene que ser estrictamente creciente. Debajo del 2, tengo que poner algo más grande que 2 necesariamente. Entonces puedo poner, por ejemplo, un 4, ¿sí? Aquí también podría poner un 4, porque por columnas tiene que ser estrictamente creciente, pero por filas débilmente creciente. Y aquí puedo poner, por ejemplo, si yo quiero un 4 o un número más grande, por ejemplo, un 6. Aquí tengo que poner algo más grande que 4, entonces voy a ponerle 5. Y aquí algo más grande que 5, voy a ponerle, por ejemplo, 7. Este es otro ejemplo de un tablero de Young semi-estándar. ¿Sí? Semi-estándar, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer una pequeña distinción, ¿sí? Ambos caben en la definición de tablero de Young semi-estándar, pero distingámoslos un poco. Este de aquí está asociado a un skew diagrama y este está asociado a un diagrama, ¿sí? Entonces, estos de aquí les vamos a decir skew tableaus. ¿Sí? Cuando la forma del tableau es un skew diagrama, le voy a decir que es un skew tableau. Y este aquí le vamos a decir simplemente tableau. Igual, tableau de Young semi-estándar, ¿sí? Ya. Ahora, también les mencioné hace un rato en la definición, hablamos de tableaus de Young estándar. Les dije que el tableau de Young era estándar cuando estos skew diagramas que construíamos con esta sucesión tenían exactamente una caja cada uno, ¿sí? Y cada uno tiene solo una caja. Entonces, por ejemplo, yo solo puedo elegir una caja para el primero. Entonces, el 1 va a aparecer solo en un lado. Luego, solo otra caja para el 2. Entonces, el 2 va a aparecer solo en un lado y así sucesivamente. Entonces, lo que sucede cuando trasladamos a esta nueva definición, ¿sí? Es que cada número va a aparecer solamente una vez, ¿sí? ¿Y qué números? Justamente los que sean el número total de cajas. Entonces, eso quiero definir ahora. Y lo voy a definir solo para diagramas, porque no lo voy a utilizar nunca para escribir diagramas, ¿sí? Entonces, definición. Igual, segunda definición. De tableau de Young estándar, ahora ya no se menciona sino estándar, ¿sí? Y es que un tableau de Young estándar. Tableau. Young. Ahora, estándar. Es una función igual que antes. Perdón, de forma lambda. Es una función T que va desde el conjunto, el diagrama de lambda hacia los enteros, y aquí forma lambda, que es partición de n, ¿sí? Entonces va hasta el conjunto de números enteros 1 hasta n, ¿sí? Tal que cumple dos condiciones. La primera es que T es un tablero de Young semi-estándar. Y la segunda es que T es biyectiva. O sea, cada número debe aparecer a lo más una vez y no más de una vez. O sea, exactamente una vez cada número, desde 1 hasta n. ¿Sí? Es un tableau de Young estándar. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir, ¿sí? Equivalentemente. Esto es lo mismo que decir, voy a ponerle 1', ¿sí? Que T es estrictamente creciente por filas y columnas. ¿Sí? Eso es lo mismo que sea biyectiva. Perdón, 2' debería decir. Ya. Con la condición de que solo utilice los números de 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, ejemplos, ¿sí? Una partición cualquiera. Van a decir que utilizo el 5, empiezo con el 5 a cada rato, pero es pura coincidencia. No es que estoy pensando con el 5, nada en particular. Ya, por ejemplo, esta de aquí. Es un tablero de Young estándar. El 1 tiene que aparecer aquí de ley. Sí, sí o sí tiene que aparecer ahí el 1. ¿Sí? Porque tiene que ser creciente por filas y por columnas. Si lo pongo a otro lado, yo no voy a poder ser creciente. ¿Sí? Ahora, para el 2 tengo dos opciones. Esta o esta. No tengo más. Porque si lo pongo aquí, yo no voy a poder poner aquí un número más pequeño. Sin que se repitan. Recuerden que tiene que ser biyectiva. Yo podría poner el 2, por ejemplo, aquí. El 3 puede ir
aquí, aquí, aquí no, porque si yo pongo el 3 aquí, luego no tengo nada que poner arriba. Entonces puede ir aquí o aquí. Entonces pongámoslo aquí, por ejemplo. Y así voy a ir llenando, ¿no? Entonces voy a poner aquí el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un tableau de Young estándar, ¿sí? Es biyectivo, es estrictamente creciente por filas y estrictamente creciente por columnas, ¿sí? Es un tableau de Young estándar, ¿sí? Es diferente a los semiestándar, que son solo estrictamente crecientes por columnas, pero pueden ser débilmente crecientes por filas, ¿sí? Es la diferencia radical, ¿sí? Ya. Como les dije, eso lo definí solo para particiones. Se puede definir también para skew diagramas, ¿sí? No solo para particiones, sino también para skew diagramas, ¿sí? Pero en este curso no los voy a utilizar nunca. Entonces, por eso los defino solo así, ¿sí? Ya. En los apuntes están definidos en el caso general. La definición es la misma. Tiene que ser biyectiva, ¿sí? Perdón. Para skew diagramas tienen otro nombre, no solamente hablo de Young estándar, tienen otro nombre. ¿Sí? Es Column and Row Strict Tableau, pero bueno, eso es otra. No los vamos a topar aquí. Ya. ¿Qué hora es? Ah, ya. Entonces, hagamos una pausa. ¿Sí? Hagamos una pausa. Yo sé que sí, debió ser cansado, no me di cuenta de que me emocioné tanto con esta última parte. Sí. Entonces voy a parar la grabación un rato. Listo. Entonces bien, el primer ejercicio va a ser algo bien sencillo. Va a ser hallar el número de tableau de Young estándar de forma una partición no muy grande, por ejemplo algo chiquito, 3-2, ¿sí? Entonces para esta partición de aquí que tiene ese diagrama, ¿no? Tres cajas en la primera fila y 12 en la segunda. Pues me salió muy torcido. Entonces, para ese de aquí vamos a encontrar todos los tableaus de Young estándar, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, voy a copiarlo acá abajo para irlos llenando. Uno, de repente me volví más inolvidable normal para dibujar. Vamos a poner otro. Ahí está, era la posición de la tableta. No sé cuántos hayan, vamos a ver, creo que hay 5, no estoy seguro. Entonces bien, empecemos. El más fácil es poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Como tiene que ser estándar, solo un número tiene que aparecer solo una vez cada uno, ¿no? Luego puedo poner 1, 2, en lugar de 3 aquí, yo podría poner aquí 4, y aquí 3 y 5. O podría poner 1, 2, 5, y aquí no me queda otra que poner 3 y 4. Ahí tengo 3, ¿sí? También podría tener lo siguiente. Puede tener el 1, el 2, si lo pongo aquí ya no me quedan opciones, pero aquí solo puedo poner 3, 4, 5. Entonces ahora el 2 acá abajo. Si puedo poner aquí 3 y aquí puedo poner, el 3 lo tengo que poner de ley aquí. No lo puedo poner ni aquí ni acá, porque si no, no sería estrictamente creciente por filas ni por columnas. Así que solo tengo esas dos opciones. Y por tanto solo me quedan dos más. Entonces aquí me quedaría 1, 2, 3. Entonces aquí puedo poner 4 y 5. O 4 y 5, y no me quedan más opciones. Esas son todas las opciones. Así que en este caso tenemos 5 tableaus de Young estándar. ¿Sí? Entonces hay 5. Voy a poner así, estándar Young tableau. Eso es tableau de Young estándar. ¿Sí? De forma 3, 2. Yeah. Y no hay más, ¿no? No pueden haber más por la forma en la que lo razonamos. ¿Sí? Si ponemos el 2 en la primera fila al lado del 1, ¿sí?
Entonces tengo que elegir lo que va en la tercera entrada. Solo puede ser 3, 4, 5. Y los demás ya quedan obligados porque tiene que ser estrictamente creciente hacia la derecha. Y si lo pongo en la primera columna, el 2, el que tiene que ir aquí es el 3. El 3 no puede ir ni aquí ni acá, porque si no, no sería estrictamente creciente por filas o por columnas. Y por columnas, perdón. Entonces, tiene que ir el 3 y solo me queda por ubicar el 4 y el 5. Entonces, no hay más opciones. Ya. Bien. Ahora, algo que es increíble, ¿sí?, es que sí hay una fórmula para calcular el número de tableros de Young estándar. ¿Sí? Sí existe. ¿Sí? Voy a poner aquí solo notación. Sí, entonces escribimos. F super lambda. Este es el número de semiestándar y tableau. Y aquí voy a ponerle de forma lambda. Sí, es el número de tableaus de Young asociados a la partición lambda, de forma lambda. Sí. Ya. Sí existe una fórmula para calcular este número. Sí. No la vamos a alcanzar a ver en este curso. Sí. De hecho, no es relevante para este curso, pero sí es este número de aquí, sí son números muy, muy útiles. ¿Sí? Si alguien me parece que fue el año pasado, sí, el año pasado hicimos una escuela con Amarún igual, pero ahí di un curso de cambio de teoría de representaciones. ¿Sí? Si alguien lo tomó, ¿sí?, resulta que este número, bueno, ahí no lo mencioné en ese curso, ¿sí?, pero solo por comentarles, para que vean la conexión que tiene esto con otras ramas de la matemática, este número F super lambda, el número de tableaus de Young estándar, es justamente igual a la dimensión de la representación S lambda del grupo simétrico, ¿sí? Donde S lambda, ¿sí?, es la representación del grupo simétrico SN, ¿sí?, representación irreducible, ¿sí?, asociada a la clase de conjugación de permutaciones de tipo de ciclo lambda. Bueno, eso los que tomaron el año pasado el curso de teoría de representaciones, ¿sí?, no sé si hay alguien aquí que lo haya hecho, pero ahí estudiamos de que las representaciones de un grupo finito están, las representaciones irreducibles de un grupo finito sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿sí?, o sea, sobre los complejos en particular, ¿sí?, están en biyección con las clases de conjugación del grupo, ¿sí?, y en el grupo simétrico las clases de conjugación están caracterizadas por tipo de ciclo, y los tipos de ciclo están indexados por particiones. Entonces, ese es el módulo S super lambda, y resulta que este número F lambda, el número de tableaus de Young estándar, es igual justamente a la dimensión. ¿Sí? Si a alguien le interesa, estos módulos tienen un nombre. Estos de aquí se llaman, estas representaciones se llaman módulos SPECT. ¿Sí? Y son la base para muchísimas cosas en teoría de representaciones. ¿Sí? O sea, se crearon originalmente para las representaciones del grupo simétrico, pero sirven para muchísimas cosas. Yo al día de hoy, en mi investigación actual, utilizo construcciones basadas en esos módulos SPECT. No específicamente esos, pero construcciones basadas en ellos. ¿Sí? Estas particiones, la verdad es que sirven para hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. ¿Sí? Hay una cosa hermosísima en teoría de representaciones que se llama una categoría O, ¿sí? Alguien que sepa, ha usado alguna vez en su vida de teoría de categorías, ¿sí? Es que en esta categoría O los módulos irreducibles están justamente indexados por familias de particiones. Entonces, hoy uno utiliza cálculo de tableaus todo el tiempo para hacer las cosas, los cálculos. Eso aquí es súper, súper útil. Bien, entonces, como les dije, van a ser dos ejercicios cortos, solo para decir que hemos hecho un par de ejercicios. ¿Sí? Como vieron, fue muy inofensivo. Hagamos otro igual, de encontrar el número de tableaus de Young estándar, pero con un poquito más de complejidad. ¿Sí? Igual, hallar el número de tableaus de Young estándar. De forma, y voy a tomar una partición ahora directamente con el diagrama. Entonces voy a ponerle aquí 4. En
va a ser un número grande, ¿sí? Entonces, voy a primero hacer un cálculo que yo sí sé hacer para ver cuántos van a ser. Aquí tenemos, va a ser 7, 6, 5, 4. Esto ignoren lo que estoy diciendo ahorita, solo quiero ver más o menos cuántos van a ser, y si no, para cambiar otro, para que no sea muy grande, muy, muy largo el cálculo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cancela este con este, este con este, este con este, este con este. Ya, van a haber 14. Entonces creo que sí los podemos hacer a mano. Ya. La verdad es que el número de tableros de Young estándar de una partición puede ser un número descomunalmente grande, ¿sí? Entonces, pero en este caso van a haber 14, así que tratemos de encontrar a los 14. De una vez voy a hacer 14 diagramas. No los voy a hacer todos, voy a hacer uno y voy a copiar los demás. Voy a copiarlo. 3. 4, 5. Entonces, a ver, creo que, ¿cuál es la opción aquí para copiar? Creo que es este. Ahí hay 8. Y quedan 2 más. A ver. Claro, y habrían 4, 8, 12, 14. Perfecto. Si no me equivoqué, el cálculo de arriba debería haber 14. Entonces empecemos. Bueno, el 1 no tiene opción. El 1 tiene que ir aquí, ¿no? Y ahora el 2 lo podemos poner en las, en la, en, al lado o debajo. Entonces voy a empezar poniéndolo al lado. Entonces, bueno, entonces tiene que ir el 1 aquí. No, no, ese no tiene opción. Ese no tiene ninguna opción. Entonces el 2 lo puedo poner a la derecha o abajo. Entonces voy a empezar poniéndolo a la derecha, ¿sí? Ya. Entonces, si pongo el 2 a la derecha, el 3 igual lo puedo poner a la derecha abajo. Entonces voy a empezar con el 3 a la derecha. Entonces aquí también con el 3 a la derecha, ¿sí? Y ahora el 4, ¿sí? Lo puedo poner aquí, a la derecha o abajo. Entonces voy a ponerlo aquí a la derecha y aquí abajo, ¿sí? Y no puede ir a ninguna otra posición porque si lo pongo aquí o acá, ya no puedo tener algo estrictamente creciente. No tengo algo que poner antes del 4. Entonces son las únicas dos posibilidades, ¿sí? Entonces, ahora puedo poner el 2. Si el 3 ya lo pongo aquí, ya tengo las dos posibilidades, ¿no? El 3 ya no tiene sentido ponerlo aquí. Entonces, pongamos el 3 acá. Sí. Tengo el 1, 2, 3. Ay, perdón, y aquí me faltarían 4. Y aquí no tengo opciones. 5, 6, 7. Y aquí, aquí sí tengo opciones, perdón. Y si tengo todavía opciones. Voy a poner el 3, el 4. Y aquí puedo poner yo aquí el 5 o aquí el 5. En cualquiera de los dos. Aquí no, porque si no, no sería estrictamente creciente. Entonces, puedo ponerlo aquí o aquí. Entonces aquí pongo aquí 5, aquí sería 6, 7 y aquí sería 6 y 7. Ah, y aquí también podría poner el 5 aquí y el 6 y 7 al revés. Entonces puedo tener también el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Yo creo que están agotadas todas las posibilidades con el 3 aquí arriba, con el 3 en la primera fila. El 1, 2, digamos, y el 3 aquí al lado. ¿Sí? Ya no hay más posibilidades, me parece. Entonces luego podría poner el 3 aquí abajo. ¿Sí? Y el 4 tengo dos opciones, aquí o acá. No tengo más. ¿Sí? Entonces voy a hacer una para cada uno. Voy a poner aquí 2, 3. Entonces puedo poner el 4 aquí. ¿Sí? Y si pongo el 4 aquí, puedo poner el 5 aquí o acá. ¿Sí? Entonces si pongo el 4 aquí, puedo poner el 5 aquí o acá o aquí o acá. Entonces si pongo el 5 aquí, aquí serían 6 y 7. Y si pongo el 5 aquí, aquí tengo dos opciones, 6 y 7. Entonces 1, 2, 4, 3, 5. Aquí puedo poner 6 y 7 o puedo poner 6 y 7. Ya, perfecto. Entonces, todos esos de aquí tienen el 4 arriba. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasa si pongo el 4 aquí abajo? ¿Sí? El 5 solo tiene una opción, no tiene más. Aquí. Entonces, aquí serían 6 y 7. Entonces, puedo tener aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí 6 y 7. O 6 y 7. Y esas son todas las que tengo así, con el 4 abajo.
Sí, no puedo tener más. ¿Me están faltando entonces? ¿Alguien que me ayude a ver otro tabló que me esté saltando? Entonces, bueno, el 2. Ah, seguimos con el 2 en la primera fila. Ya, perfecto. Ahora vamos con el 2 en la primera columna. Ahora el 2 aquí. Si pongo el 2 aquí, el 3 solo tiene una opción. Aquí. No puede ir acá porque si no, no sería estrictamente creciente por columnas. Entonces, el 3 solo puede ir aquí. Entonces, en todos los que sigan, van a ser así. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Bien, entonces, el 4. El 4 puede ir aquí o acá. Entonces, pongámoslo acá arriba. Si el 4 va acá arriba, ¿sí? El 5 puede ir aquí o acá. En esta o en esta. Entonces, aquí voy a ponerlo aquí y aquí voy a ponerlo acá. Si pongo aquí el 5, aquí no me quedan opciones. 6 y 7. Si pongo aquí el 5, aquí sí tengo dos opciones. Poner 6 y 7 o 6 y 7. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 6 y 7 y aquí 6 y 7. Y finalmente, ya el 4 ya está arriba. Ahora me tocaría ponerlo aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí el 5 solo tiene una opción. Aquí y aquí me quedarían 6 y 7. O el 5 aquí y aquí 6 y 7. Y listo. Están todos los posibles tablos de Young estándar para esta partición. Entonces en total hay 14. El F lambda que ya hemos llamado antes es 14, donde lambda es este diagrama de aquí, ¿no? Entonces, bueno, como yo les dije hace un rato, hay una fórmula para calcular esos números, pero no la vamos a ver porque requiere de más conocimientos. O sea, no conocimientos, perdón. Hay que hacer una fórmula que hay que encontrarla y eso toma trabajo y no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso va por otro lado. Pero bueno, eso era básicamente para acostumbrarnos a cómo construir los tablos de Young estándar, aunque vamos a trabajar más con los semi-estándar, o sea que son débilmente crecientes por filas, ¿sí? El problema es que esos no los podemos calcular porque siempre hay infinitos, ¿sí? Siempre hay infinitos tablos de Young semi-estándar. Entonces, no hay una fórmula para decir, calcular el valor de este número. Ya, entonces, hagamos una última cosita para ya irnos, algo igual sencillo. Y lo que quiero hacer es... lo tengo. Si alguien quiere, bueno, si a alguien le llegan a gustar ese tipo de cosas, el libro de McDonald es una lectura obligatoria, aunque es un libro muy difícil de leer. Y cuando digo muy difícil es porque es muy difícil de leer. Sí. Creo que los ejercicios que tengo aquí son muy, muy complicados. Entonces, prefiero no hacerlos aquí. Los voy a poner en los apuntes nomás. Sí, esos ejercicios son muy, muy complicados. Ah, no, sí, hay uno que podemos hacer. Entonces, lo siguiente. Entonces, ya. Yeah. Sea lambda una partición. Pues yo puedo definir un tabló de Young semiestándar especial. Sí. Entonces, definimos. Bueno, voy a hacer un dibujo para nosotros para ilustrar. Dibujo al azar. Por ejemplo, ese de aquí. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Es cualquiera, solo para ilustrar. Entonces, podemos formar un semiestándar Young tabló, un tabló de Young semiestándar del siguiente modo. Colocamos en la fila I, en todas las cajas de la fila I, el número I menos 1. Pues, por ejemplo, en la primera fila, en la fila 1, tendría que ubicar ceros. Entonces, aquí ubico 0, 0, 0, 0. En la fila 2 debería ubicar unos, o sea, I menos 1. Entonces aquí ubicaría 1, 1, 1. En la fila 3 sería 2, 2, 2. En la fila 4 sería 3, 3. ¿Sí? Y eso me está un tablero de Young semiestándar. ¿Sí? Y yo puedo formar la suma de todas las entradas que aparecen aquí. Entonces definimos. Sí, voy a llamarle n de lambda a este número. Al número formado por todas las... ¿Sí? Si ese tablero lo llamamos un... Formar un tablo de Young semiestándar de la siguiente forma y lo llamamos T. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la suma sobre todos los, digamos, X en lambda, sobre todas las cajas de T de X.
¿sí? Esta función T, recuerden, es la que a cada caja le asigna valor. Entonces, el T de esta caja vale 0, el T de esta caja vale 2, el T de esta caja vale 3, ¿no? Entonces, tomamos la suma de todos. Por ejemplo, en este ejemplo, el N de lambda, ¿cuánto valdría? Entonces, aquí sería 0, aquí tengo 3, aquí tengo 2 más 2 más 2 son 6, más 3 son 9, 9 más 6 son 15, en este caso vale 15, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Entonces, vamos a probar, probemos que este número N de lambda lo podemos calcular de varias formas. La primera es que N de lambda es igual a la suma I mayor igual que 1 de I menos 1 por lambda I. ¿Sí? Y también es igual, esa es la primera parte, y la segunda parte, que es la más bonita, es que este número N de lambda, ¿sí?, es igual a la suma con I mayor igual que 1 de el lambda I prima, o sea, de la conjugada, ¿sí?, coeficiente binomial 2. Veamos esta par de identidades, que son las dos, son identidades muy bonitas, ¿no? La primera es prácticamente obvia. Las dos son de hecho muy obvias, ¿sí? Pero aquí lo importante es darse cuenta de por qué son obvias, más que en sí escribir algo, ¿sí? Ya, pero veamos. Para la primera igualdad, ¿sí? En la primera fila, ¿sí? Voy a poner en la fila I. ¿Hay cuántas cajas? En la fila I hay lambda y cajas, porque recuerden que lambda I es el número de cajas en cada fila. Sí, hay lambda y cajas. ¿Con qué número? Con el número, por definición, es I menos 1. ¿Sí? Entonces, en la fila I, ¿cuánto sumamos? Sumamos lambda I por I menos 1. Entonces, las entradas de la fila I suman I menos 1 por lambda I. Entonces, si sumamos todas, obtenemos esa suma que es en toda, de toda, la suma de todas las cajas. Entonces, así, la suma de todas las cajas, que es n lambda, tiene que ser la suma de I menos 1 por lambda I. Y ya está. Está sumada, está demostrada la primera fórmula. Es así de sencilla. ¿Sí? Bien, para el segundo, ese requiere un poquito más de trabajo, pero igual no es tan la gran cosa. ¿Sí? Pues bien, notemos que en la primera columna yo tengo la suma de todos los números 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta ¿cuál? El lambda 1 prima. En la segunda columna va a ser lo mismo. Entonces, aquí en la iésima columna tenemos la suma de 0 más 1 más 2, etcétera, hasta llegar a qué número? Al número de cajas en la columna, que es justamente el lambda I prima. ¿Sí? Y ese número nosotros lo sabemos calcular. Lambda I prima menos 1. ¿Sí? ¿Por qué menos 1? Porque empezamos desde 0. Entonces, por ejemplo, ese tiene 4, solo llegamos hasta el 3. ¿Sí? Ese tiene 4, llegamos al 3, ese tiene 3, llegamos solo hasta el 2. Llegamos siempre hasta 1 menos. ¿Sí? Entonces aquí sería 1 más 2 más 3 hasta lambda I prima menos 1. ¿Sí? Y ese de aquí corresponde a la fórmula para la suma de los n primeros números naturales, en este caso de los lambda I prima menos 1 primeros números naturales. Y esto es este número lambda I prima menos 1 por este número más 1, que es el lambda I prima sobre 2. Y esto es justamente el coeficiente binomial lambda I prima 2. ¿Sí o no? Por la fórmula del coeficiente binomial nada más. ¿Sí? Y ahora, eso es en cada columna. Si sumo sobre todas las columnas, tengo la suma de todas las cajas. Entonces, así, sumando sobre todas las columnas, tenemos que el número n lambda, que es la suma de esos números para todas las cajas, nos queda simplemente la suma con i mayor que 1 de ese coeficiente binomial lambda i prima 2. Y listo, están demostradas las dos fórmulas. Sí. Yeah. Este ejercicio es bien inofensivo, ¿sí? Sí. Pero es más o menos para irnos habituando a cómo se hacen este tipo de cálculos con los tableros de Young semiestándar. Bien, entonces yo pienso que por hoy es suficiente. ¿Sí? Solo les voy a adelantar un poco lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a empezar a estudiar ya, ahora sí, el primer algoritmo de este curso. Este curso vamos a estudiar esencialmente tres algoritmos. Bueno, dos.
Sí, vamos a estudiar un algoritmo que se llama el algoritmo de Schoenstedt. Eso vamos a estudiar mañana. Y luego vamos a estudiar otro algoritmo que se llama el algoritmo de Schützenberger. ¿Sí? No es Schützenberger, es Schützenberger, porque es francés. Sí, Schützenberger. Este es Schoenstedt, este es estadounidense, en cambio. ¿Sí? Los dos algoritmos sirven para hacer transformaciones a los tableaus, ¿sí? Y resulta que, bueno, uno al principio cuando ve los algoritmos parece que no tuvieran ninguna relación, pero resulta que los dos están muy, muy relacionados y las consecuencias que tienen son impresionantes. ¿Sí? En serio van a ver que las consecuencias son súper, súper impresionantes. Si a alguien le gustan las ciencias de la computación, les van a encantar esos algoritmos. Estoy segurísimo que les van a encantar. Y si no les gustan, pues ya nada. Las consecuencias que tienen esos algoritmos son impresionantes igual dentro de la matemática misma, ¿sí? Esto de aquí, la relación que tiene esto con el cálculo de Schubert o con las funciones simétricas es igual una cosa increíble, ¿sí? Es increíble, increíble, increíble. Y bueno, entonces quedamos hasta ahí por hoy, ¿sí? Voy a dejar de grabar. No sé si tienen preguntas, dudas.